Hola, bona tarda, benvinguts un dia més a la retransmissió del Canal 150 d'aquesta Festa Major de Santa Coloma. Avui és el tercer dia, el penúltim, últim de cobertura en directe, però després tindreu molts vídeos que podreu revisar a la nostra pàgina web. Estàvem veient un vídeo recopilatori d'algunes de les actuacions de versions que s'han fet, sobretot divendres. I ara mateix tenim també un altre vídeo que presentar, no, Andrea? Exactament, perquè si hi ha alguna cosa que hem fet aquesta Festa Major... Es vídeos, sí, que además titulados como santacolomenses que hacen cosas. D'aquests tindrem una mica, no? D'aquests en tindrem també més. I a banda de colomencs i colomenques que fan coses, també tenim bandes que fan tributs. De fet, divendres, el dia del pregó, que vam estar fent la cobertura des de l'Ajuntament, recordeu que hi havia múltiples tributs a rocs a la plaça de la Vida, doncs ara en veurem un resum. Thank you.
aquestes versions de Queen, U2, AC/DC, versions que vam escoltar bé perquè mentre estàvem a l'Ajuntament de Santa Coloma esperant la firma del pregoner, esperant parlar amb l'alcaldessa Núria Parlon. La firma del pregoner va ser un moment significatiu en el marc de la cobertura del Canal 150. Doncs s'estaven fent les proves de so. Quan... Exacte, era molt i molt agradable sentir totes les proves de so amb bateries, tota mena d'instruments mentre intentaven treballar. I ens continuen arribant salutacions a tot arreu de la ciutat, en aquest cas d'una associació molt especial. En canvi, l'associació de Mique us desitja bona festa major. El saludo de Temique, la asociación que el nombre es Tengo Esclerosis Múltiple y que estuvimos en la fila de entidades, de hecho hablando con Carmen Arana. ¿Qué significa este nombre? Significa que por mucho que nosotros tengamos una enfermedad que aparentemente nos limita tanto física como psíquicamente, hay maneras, ¿no?, de superar estas limitaciones y de poder continuar haciendo determinadas actividades. Carmen Arana nos explicaba cómo, por ejemplo, trataban de hacer pues deportes de aventura, ¿no?, determinadas cosas que hacen que tú te pruebes al final y que notes que tu vida continúa, que esa enfermedad no va a significar un punto y final. No es condicionant, és condicionant, però no ha de significar un obstacle. Exacte. I a banda de parlar amb Carmen Aran a la Fira d'Entitats, també hem anat a múltiples llocs. Jo, per exemple, ahir vaig estar a les festes alternatives. Saps, Marcos, que a mi m'agrada això de sortir a passejar i parlar amb gent. I com les vas trobar? Las fiestas alternativas, hombre, la verdad es que los encontré ya muy animados. De hecho, costaba encontrar a gente que estuviese lo suficientemente poco animada para hablar, como para que nos contasen. Sí, huelga decir en su defensa que nosotros fuimos ya en un momento muy avanzado, sí, de la muy noche. Avanzado de estaba la noche, todo el pescado con lo cual, exacto, con lo cual en cualquier lugar nos hubiese pasado lo mismo. En cualquier caso, sí que pudimos hablar con la organización y saber un poco cuáles son los valores, ¿no?, que quieren transmitir con las fiestas alternativas y por qué creen que son necesarias. Así que vamos a ver. Nos contaron. Dice por mi contra el olvido y a tus favores saben por dónde me tiene recogido. Nos ha jodido. Vaya peligro, querido, pero lo asumo. Me zambullo en la piscina contigo. Ah. Solo por dentro. Solo por dentro. Cuido mi centro. Solo por dentro. Solo por dentro. Cuido mi centro. Cuido mi centro. Solo por dentro. Solo por dentro. Cuido mi centro. Tengo tantas ganas, tengo tantas ganas. Si la dejo salir, el sistema no para. Tengo tantas ganas, tengo tantas ganas. Si la dejo salir, el sistema no para. Tengo tantas ganas, tengo tantas ganas. Si la dejo salir, el sistema no para. En Joan, que és organitzador de les festes alternatives de Santa Coloma, i volíem preguntar-te de moment com estaran la festa alternativa. Bé, de moment tot un èxit. Avui hem fet la paella i han vingut unes 250 persones. I de gent, bueno, com sempre, molt bé, molt contents.
Fa molts anys que es fan les festes alternatives i fa molts anys que també aneu canviant d'ubicació les festes alternatives. Estàvem veient un vídeo de les festes alternatives. La veritat és que hi ha un programa molt extens i a més ahir estaven fent la festa LGTB, que te'n recordes que el Xavi Villena es queixava que no hi havia encara un esdeveniment no institucional LGTB? Doncs justament a les alternatives estaven fent iniciativa. Per això estan les alternatives, no? Per donar veu a qui encara no la té. I parlant de programa, parlem de programa, perquè ara mateix estan succeint moltes coses a la vegada. Ara mateix hi ha poquet temps, si no ha començat, El secret de Mr. Stromboli. Sí, que està en el marc del festival Wow, que parlàvem amb en Joan Fernández, amb l'Andreu Banús, que és un festival que té premi a la fidelitat, perquè pots guanyar una temporada a tots els espectacles infantils, amb un màxim de 4 acompanyants. Exacte, i si vas a 4 dels 6 espectacles. Exactament. Que són espectacles de 0 a 99 anys, ens ho han deixat clar. I no han de ser 4 espectacles consecutius. Pots anar al primer, al tercer, al quart i al sisè. Què més tenim? Kids Party, no? Kids Party, Kids Party. Ara m'he perdut, on està el Kids Party? Aquí. Ah, aquí està, sí, està a l'esquerra. Això a vegades Això no forma part del Wow, però també és, no forma part, però també és familiar. És familiar. Exacte. En efecte, de fet, em penso que tindrem algú al Kids Party, tindrem un directe, no? Més endavant, exacte, crec vídeo, que podrem parlar del Kids Party més endavant. Sí. Què més tenim? Festival de Jotas. El Festival de Jotas. Casa Aragón Virgen del Pilar. Fantástico. ¿Sabes bailar una jota? Sé bailar una jota como cuando en una boda son las 2 de la mañana y bailas una jota. Vale, o sea, solo sabes bailar una jota si te pones una corbata como enrollada alrededor de la cabeza y empiezas a tirar tus billetes de 500 por una mesa con un mantel blanco manchado de vino. Eso mismo. En esa situación concreta. Sé bailarla, cantarla. ¿Podrías cantar una jota ahora? No, porque no se da el contexto. Claro, porque te puedes enrollar el pañuelo en vez de la corbata. Bueno, vamos a dejar estas ideas. Sí, dejemos estar. Pasamos a tenemos a Los Mulero, compañía de danza española y flamenco, Plaza a las Pau 6:30. No al hemos Ambalat, dicho, al mítico Ambalat de la Plaza Pau Casals. Exacto, no hemos dicho que las jotas, o sí lo hemos dicho, que son en la Plaza de la Vila. No lo hemos dicho. Y El secret de Mr. Stromboli en el Parque del Motocross, o como oficialmente se le quiere hacer llamar, Parque de los Pinos. Exacto. Lo que no sé yo. Es más fiel a la actualidad Pinos que Motocross, pero a todos nos gusta más Motocross. Yo creo. Sí, tiene como un punto más dinámico, ¿no? Quizá. Pero el Parque de los Pinos suena a que hay sombra. Y en estos días que hace tanto calor, que al final tenía que llover y como que no. No. Hay sombra debajo de la visera del parking del Grame Park. Vale. Pues sí, se puede decir Grame Park. Sí, porque es público. Pero parece que tenemos por aquí invitados inesperados. Estamos escuchando como unos sonidos, cascabeles y no sabemos si es un gato de Disney o si es otro tipo de... Vamos a ver. Hola. Hombre. Perdón, ¿Quién sois vosotros? ¿Qué hacéis adelante, por aquí? Que pasen ellos, que son los protagonistas, son ellos. ¿Eh? Vale. A ver, veniros por aquí, cuidado, porque estos cables son un poco puñeteros. En la tele, Ponte que cabemos todos. Sí. Porque si no... De vista tirada, ¿eh? Nos abren plano. Sí, la casa por barrer. Esto no se sabe si tú no lo dices. Un placer, buena tarde. Buena tarde. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Dónde venís? Pues bueno, venimos ahora mismo que nos acabamos de vestir y es un placer que nos habéis invitado. Y hemos venido aquí a charlar un poco con vosotros, ¿no? Que somos aquí la Colla Jove de Dimonis. Que nada, en breve, en minutitos, en horas, empezamos el Correfou, ¿verdad? Sí. ¿Dónde lo empezamos? En la Iglesia Mayor. Lo ha dicho él, ¿eh? Lo ha dicho sí, él. Sí, ¿eh? Sí. De hecho, estamos todos como agachados, como si nos fuésemos a contar un secreto. Es muy secreto esto. Bueno, es que ya venimos Correfou. Así, agachados. Ya. Ah, pero porque os duele por el lumbago. Por la calle veníamos así, ¿no? No, hay que reconocer que venimos un poco corriendo porque nos habéis dicho una horita y no queríamos ser impuntuales. Y venimos un poco caminando y encima con el maquillaje nos cuesta, pero bueno, estamos en fiestas mayores y hay que darlo todo. Sí, ¿qué tal le lleváis el maquillaje? ¿Se está derritiendo? ¿Molesta? ¿Os empezáis Parece a notar como un picor? Parece que se está derritiendo, pero en verdad no. Sí, pero ¿tú crees que un picor en la córnea, aquí en la parte esta del ojo, no notas, no? No, vale. De momento no. Vale, de momento. Sí. Entonces mejor que hagamos esto rápido. Bueno, por lo que depende pueda pasar. Sí, estáis cómodos, todo bien. Bueno, contadnos un poquito en qué consiste el Correfou. Todos sabemos un poco de qué va un Correfou, ¿no? Pero como este es el Correfou agachado, igual tiene como un doble de riesgo que nosotros desconocemos. Bueno, el Correfou es infantil y casi todos los que tiramos somos infantiles, así que lo que sí que es importante es llevar la protección bien, porque si no, pues te puedes quemar, por ejemplo. Todo esto tiene que ser de piel, los zapatos también, los guantes, te tienes que tapar el pelo, etcétera. Nosotros hicimos una cosa muy divertida cuando no nos estaban grabando, que era leer las instrucciones del Correfou, pero al revés.
decir, imagínate, ¿no? Las instrucciones del correfoc pues son, no pongas el coche en mitad de la acera, pues nosotros lo leíamos al revés. Deja las ventanas abiertas, tiende la ropa, claro, pon el carrito del bebé cerca de la ruta. Porque así se convierte en Jack-Jack, el de los increíbles. Entonces pensábamos que podía estar bien. ¿Cómo lo ves? Que tiene la seguridad que hay que tener en todos los correfocs. Santa Coloma ya está acostumbrada a correfocs, con la colla de Diablas, que lleva años y años, que ayer hicieron un pedazo espectáculo en la ciudad. O sea que Santa Coloma ya lleva tiempo sabiendo lo que es el correfoc, pero no obstante, siempre la seguridad es buena recordarla, que los nenes que vayan con sus cositas, con su ropa adecuada, para que esas chispas callen y no hagan daño. Pero por lo demás, ya intentamos las collas hacerlo todo correcto para que no pase nada. ¿Y qué intencionalidad hay en lo de llevar el infierno a la iglesia mayor, no? Es un poco paradójico, un poco provocativo. Bueno, ellos también se lo están preguntando por qué el infierno llega, ¿sabes? Pero todavía no tienen respuesta. Más de uno que se haga la después pregunta. De muchos años todavía no tienen respuesta para ello. Mejor no entremos en eso. Lo que tenemos que hacer es disfrutar. Hoy tenemos el correfo infantil, que es para todos los peques. Recordemos la hora. A las 8 empezamos, pero ya a las 7, 7 y media estamos dando ahí un poco de música y color en el INISI, a la Iglesia Mayor, en la plazoleta, con las otras collas participantes, que vienen tres collas, de Hospitalet, Ripollet y Constantí, que participan con nosotros. Y ahí sobre las 7, 7 y cuarto ya estamos ahí dando un poquito de mogollo para que arranque el inicio a las 8 el correfo infantil de Festa Mayor. Muy bien, tenemos que decir que detrás de estas gafas se esconde una persona real. Sorpresa, sí, de todos. Llamado Jonathan Pancorbo. Bueno, el apellido no hace falta, que siempre viene el autónomo y los de Hacienda, ¿eh? las GAE también. Vas a ir al infierno. Sí, en señal de transparencia. Has dicho el apellido, me quito hasta el maquillaje ya. Yo sí que te veo la parte de los ojos ahora como un poco más roja de lo que normalmente sería usual en una persona bueno, sana. Bueno, la fiesta ya ha empezado en el viernes. Sí, claro. ¿No se te ha metido una astilla en el ojo? ¿No se te ha metido? El maquillaje, a ellos les pasa lo mismo. Si veis sus ojos, pues están rojos. Vale. No de la misma manera, pero lo vamos a dejar ahí. ¿Y los nervios qué tal? Porque si ahora tenéis el correfo, que es la primera vez que bueno, vais. Bueno, eso él porque es principiante. Dejemos claro que él es el principiante. No pasa nada, todo va a estar bien. Todo estará bien. No, es cosa bonita decir que es verdad que es su primer correfoc con este año, en la Fiesta Mayor, con la colla. Y encima, dice el primer año y me llevan aquí a la tele a ganar 150, qué mejor estreno. Así que estamos agradecidos, hemos venido corriendo y dirá, jo, esto es un correfo, pues voy a hacer dos. No, pero hay que decir que todo el mundo dice que cuando haces uno ya después no puedes parar de hacer. Así que se vaya preparando para hacerlo el año siguiente también, ¿verdad? ¿Tienes ya ganas? Todavía no lo sabes, pero vas a tener ganas. Bien, sí, tenemos ahora, nos ha surgido una duda con este gesto que has hecho, que es, ¿tú quieres hacer el correfoc o este señor te ha timado un poco y te ha llevado ya a la iglesia en llamas? No lo sabe, pero lo sabrá, lo entrevistaremos después del correfoc en otro momento y nos contará. Después por el cansancio que conteste, que será natural. Dirá, uff. Ahí está, será peor, uff al cuadrado. Bueno, si te parece, para ilustrarle un poco lo que se va a encontrar, tenemos un vídeo del correfoc y vamos a pasarlo y así lo vemos ahora que estamos todos por molve, aquí. Molve. Estamos aquí con uno de los miembros de los racunarios de Santa Coloma. ¿Qué tal? Bé. ¿Nerviosos? No. ¿Cada año más fácil, más...? Bueno, sembla ser el mateix cada any. ¿Mateix? ¿Y algún any així que ha hagut alguna cosa tan así perillosa? Bueno, nosaltres per sort mai hem tingut cap ensurt. No, perillós en principi no. S'ha de tindre respecte, i sobretot cuidado, no? Les mesures de seguretat, la recomanació sobretot de la gent doncs, estar avisada, sobretot roba de cotó i les distàncies de seguretat, però en principi, a veure, s'ha d'anar cuidado perquè és foc, però en principi no va haver-hi cap problema. Quanta gent sou a la tropa aquí? Pues avui som aproximadament 20 persones. Falta gent encara que no ha pogut vindre perquè està de vacances, està fora, però avui som 20. I un consell així a la gent que li té una mica de por al foc, què li diríeu? Home, a la gent que té por al foc és una fòbia. Llavors una persona que té una fòbia a una cosa no la pots impulsar que estigui davant de res. Més que res perquè ho passarà malament. Això sempre. Ja hi tirarem a... Jo el que li puc dir que una persona que tingui fòbia que ho vegi des de lluny, però si pot, i si no, pues, que quedi a casa. I el que tingui una petita por, des de dintre es veu molt més millor des de fora. Penseu que tot el paraigua que fem de foc fa paraigua, obre, i llavors a baix ho saps a dintre del foc que no et cremaràs. O sigui, para quitarse el miedo, desde dentro, más fácil, ¿no? Sí. Ayuda.
pues lo voy a intentar, no sé, porque soy una miedosa del fuego. Esteu convidats. El dia que vulgueu, podeu estar des de dintre, veient com funciona el correfoc i tot el que es fa. Pues un dia nos colaremos aquí a ver què tal, no? És una feinada, eh? I és una cosa totalment altruista. I los ensayos de esto también es complicado, ¿no? Bueno, s'ha de tindre... Tiene lo suyo. Clar. Si t'adones compte, són gent que ja som una miqueta entrada amb edat, no? Que no són gent joveneta, joveneta. Nunca es tarde, nunca es tarde. Pero bueno, se hará enseñar a quien llueva y bueno, anda pendra. Bueno, pues que vaya muy bien esta noche y ya os seguiremos por aquí. Venga, muy bien, que vaya bien. Adiós. Hemos visto la primera parte del vídeo del correfoc y había una diferencia clara con vosotros, que es que ahí teníamos adultos y ahora vamos a tener el correfoc de niños. Sí. Recordamos que no es lo mismo el correfoc que vimos a las 10 ayer que el correfoc que vamos a tener ahora. A las 8, sí. Exacto, a las 8. Ya lo sabéis, estupendo. Sí. Y como es a las 8 y tienen que salir corriendo, vamos a aprovechar para hacer una última preguntita. No sin antes recordar que cumplan las normas, que lo de antes era broma. Exacto, sí. Lo de antes era broma, sobre todo para las personas principiantes y para las personas ya expertas en la materia, ¿no? Nos recuerdan la importancia de la seguridad en estos actos. Muy bien, bueno, pues como decíamos aquí, tenemos a Jonathan X. Pero además también se le conoce como el operario del humor. El operario del humor es un monologuista que siempre, como cuando Superman se mete en la cabina y se cambia de ropa, acaba una actuación, se va corriendo al coche, mira que la grúa no se lo haya llevado y dice, me tengo que ir a Vilafranca de los Tortoles o no sé qué, ¿no? Qué bien lo sabe, Ferenguer, qué bien lo sabe. Y siempre va a un pueblo pues cada vez más remoto y a veces no, a veces se acerca también por la ciudad condal y por nuestros alrededores. Pues la ciudad siempre. ¿Qué proyectos tiene el operario del humor y qué se puede encontrar la gente en esos espectáculos que preparas? Bueno, pues ahora primero contento por el veranito, que no hemos trabajado, que eso hay que estar siempre agradecido, que la gente confíe en ti. Hemos pasado un junio, julio y agosto con mucha faena y eso es de agradecer, que luego vienen los meses malitos, ¿eh? Y nada, y a seguir ahora septiembre, octubre, que empezamos a arrancar con, pues, con la comedia en directo y con un proyecto nuevo de nuevo monólogo, nuevo espectáculo, que ya en su momento anunciaremos, que como se dice la cosa, cuando la dice uno de corriendo, luego, y prefiero decirlo ya cuando esté algo segurito, para otra vez meter un espectaculillo en el teatro. ¿Y hay muchas fechas para esto o para tu otro proyecto que es musical, que se llama Los Chochos? Bueno, eso está ahí todavía ahí, que hay que darle un engranaje con otro proyecto que tenemos, pero yo centrado en lo mío, que es la comedia, y lo otro ya veremos a ver cómo le podemos dar un poquito de tiempo, que las cosas bien hechas necesitan su tiempo. Exacto. Así que primero con la comedia, dando humor, sonrisa, que es lo que necesita el público y la gente. Muy bien. Entonces nos quedamos aquí con Jona. Nos ha recordado que para la declaración de la renta te buscaran por M. Rajoy. Decías, ahora que ya te has quitado las gafas. O que hagan un pacto y que entre ellos ya se lo solucione. Fantástico. ¿Vale? Pues te deseamos muy buena fiesta mayor y a vosotros también. Muchas gracias y muy buena suerte con el correfoc, principiantes y expertos. Gracias a vosotros, Canal 150, de verdad. Bueno, bueno, y aquí tenemos unos miembros más pequeñitos de la colla. ¿Cómo os llamáis? Yo, Arnau. ¿Arnau? Yo soy Izan. Izan. ¿Y qué tal? ¿No tenéis miedo al fuego vosotros ni nada? No. Madre mía, ¿tú tampoco? Yo no tengo. ¿Y eso? ¿Desde cuándo lleváis en la colla vosotros? Pues mucho tiempo. ¿Mucho tiempo cuánto es eso? ¿Dos años, tres? Pues de los años, muchos años. Muchos años, vamos. Desde que nació. Madre mía. Desde que nació. Sobre todo somos los reyes de las mazas. Sí, sobre todo llevamos las carretillas y hoy haremos carretillas. Y a ver si podéis verlas. Podréis verlas en directo. Y me das un consejo a mí, que yo le tengo mucho miedo al fuego. ¿Qué puedo hacer si tengo miedo? Si tienes miedo, no, tienes que hacer así y no te darás miedo. Vale. ¿Y tengo que correr cuando haya fuego cerca o con calma? Con calma. Con calma. Vale, vale. ¿Y alguna aventurilla así que hayáis vivido dentro de la colla? ¿Alguna anecdotilla que nos podéis contar? Pues yo sí. Cuéntanos, cuéntanos, ¿qué ha pasado? Pues estaba ahí, pues montamos la Nela, que es esta de aquí. Ajá. Y después montamos la Nela y después vinieron las brujas y todos los demonios. Y después iremos a la plaza de Alvila y después haremos los fuegos, nosotros saliremos los primeros, claro, y después la Nela, que tiene muchos fuegos de puntos, y después los diablos, y después las brujas. Vamos, que sois mucha gente, ¿no?, aquí en la colla. Sí. Bueno, ¿cuánta gente sois, más o menos? 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, no me los cuentes ahora todos, que si no, no vamos a poder ir a cenar, ¿eh? 8 en total. Bueno, oye, pues sois unos cuantos. 8, yo veo mucha gente aquí, se han multiplicado, creo yo. Un
21, ¿no? Bueno, pues esta noche seguiremos por aquí a ver qué tal, ¿no? Sí. A ver si podéis ver mi canal. ¿Tu canal? Sí, el canal 6, el 150. ¡Anda! Sí. ¡Qué guay! ¿Cómo se llama el canal? Pues tengo el canal 6, el 6. Y he hecho unos vídeos que podrían verlo en directo, si madre quieres. Mía. Tenemos aquí un futuro blogger, tenemos aquí un futuro youtuber, ¿no? Sí, madre sí, mía. Yo soy youtuber. Sobre todo me he montado en una lancha granuja. Madre mía. Pues... Y sobre todo me he montado en la atracción de Correcaminos Bip Bip. Madre mía, pues ya lo veremos, ya lo veremos. Venga, chicos, que vaya muy bien esta noche, ¿vale? Vale. Adiós. Adiós. Bueno, pues estamos aquí con algunos miembros de la Cruz Roja. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Bien. Bien, ¿nerviosos por esta noche? ¿No? ¿Cada año bien. Igual o cada año...? Igual, este correfox siempre de cortito, así que no va a ser como el de hace 2 años, que fue muy largo. ¿Y alguna cosa así que haya pasado o que os hayáis tenido que...? Todo dentro de la normalidad y de lo previsto. Santa Coloma se porta bien, ¿no? Sí. Eso se agradece. Muy bien. Santa Coloma se porta muy bien. ¿Esta noche cuánta gente sois aquí para vigilar el...? Aquí hay... una ambulancia, dos furgonetas de apoyo y en total seremos unos 12 socarristas. Bastante gente, ¿no? Bueno, pues que vaya muy bien esta noche y esperemos que no pase nada. De acuerdo. Venga, chicos, muy bien, adiós. Está ya bastante cargadito, como os podéis escuchar ahora, y en directo lo tenemos también aquí. ¿Qué tal, chicas? Muy bien. ¿Nerviosas por lo de esta noche? Con muchas ganas. ¿Soy de Santa Coloma? Ella sí, yo no. ¿No? ¿De dónde eres? De Sardañola. Claro, vienes de lejos, ¿eh? Sí. Bueno, ¿y qué? ¿Alguna vez habéis venido a Santa Coloma a ver? Venimos año pasado, nos encantó, lo hicimos muy bien y está muy chulo, la verdad. ¿Cada año más ruido, menos ruido? Más ruido, pero tiene que ser así. Tiene que ser así. Es un correfoc. Santa Coloma. ¿A ti no te da miedo esto? Un poco. Un poquito, ¿no? Pero eso tiene lo... que superar el ruido. Bueno, no pasa nada, aquí superando miedos. ¿No te gustaría a ti formar parte de esto? No mucho. Una amiga está en una colla de... Dimonis, pero no me gusta mucho a mí. De lejos se ve mejor, ¿verdad? Bueno, chicas, que vaya muy bien esta noche y a ver qué tal, ¿no? Igualmente. Venga, hasta luego. Bueno, este año también se prevé que va a haber más ruido que el otro, por lo que me comentan. Sí, parece ser que sí. Además, este año también la Colla Bella Día Plus lo organiza el Correfoc y vamos a darlo todo. Madre mía, sí. Qué miedo. Aquí una presente tiene miedo al fuego y a todo el ruido y no sé qué voy a hacer, ¿eh? No, tú estate tranquila, que está todo controlado, así que disfrutarlo. La gente que lo disfrute, porque es muy importante también, sobre todo las recomendaciones que hace la Colla, y a gozarlo. Tengo una pregunta estrella que me hacen desde producción. ¿Qué quema más, la política o el fuego? Ay, amiga, esto ya... Es difícil. De momento el fuego, si te toca directamente, te quema bastante. Luego la política, poco a poco, es un vaso que se va llenando, pero dentro de lo que cabe, yo creo que hay buena voluntad y buenas intenciones, y eso es lo que cuenta, sobre todo en política, tener buenas intenciones. Más fácil huir del fuego de la política. ¡Hostia, qué susto! ¡Epa! Bueno... Sí, ¿no? Del fuego, sí. Es más fácil huir del fuego porque sabes por dónde viene. La política a veces nunca se sabe por dónde te pueden venir los tiros. Bueno, esta noche esperemos no tengamos que huir de muchos fuegos y que vaya muy bien. Bueno, pues muchas gracias a ti. Y que lo disfrutéis. Igualmente, gracias. Adiós. Bueno, y aquí os dejamos con unas imágenes del Correfoc, de ruidos y de fuego, que a mí me da mucho miedo, pero os dejamos con las imágenes. Thank you.
este espectáculo no es de pago porque no queríamos vender humo. Vaya, vaya, la cosa está que arde. 35 años dan para estar quemados. ¿Por qué cuando imitamos a Matías Prats nos sale Seymour Skinner de los Simpsons? ¿Lo cortamos aquí? Lo cortamos aquí mejor. Hemos visto un 35 en el... Tratad de olvidar esto que habéis visto ahora. En el vídeo del Correfox se veía un 35 porque es el 35 aniversario de la Colla Bella de Diaplas. Y nos llegan mientras tanto, vamos a intentar como hablar de otras cosas para que se olvide todo esto que ha pasado. Bueno, no va a ser posible. No, es porque está grabado. La gente luego se va a quedar con esto solo. No importa. Siguen llegando saludos, en este caso un saludo muy especial que es el de los castellers. Hombre, Sergio, mira, justo hablamos de los castellers y vienes tú, que estabas en la trubada castellera, ¿no? Como el agua que cae del cielo sin que se sepa muy bien por qué, ¿no? Como exacto, diría el expresidente. Madre mía. Vaya tarde lleváis, vaya tarde lleváis. Bueno, estamos chisposos, sembrados. Nos vas a volver a fichar, ¿verdad? Después de estos chistes tan maravillosos. No, sí, yo me estoy pasando muy bien ahí detrás. Pero yo he venido para explicar un poco lo que pasa con los castellers. Que esta mañana hemos estado justamente en la Plaza de la Vila. Ha habido la típica trubada de cada fiesta mayor, que son las jornadas del sábado, donde vienen varias collas. Y bueno, y el domingo esta mañana han hecho toda su historia y nada. De hecho, tenemos unas imágenes, ¿no?, de la trubada castellera. Sí, hemos cogido un petit recull. Y nos las vas a poder explicar en primera persona, además. Más o menos explicaremos lo que va a pasar. Mira, por ahí lo tenemos. Como tal, ha sido bastante bueno. Eso sí, ha habido un pequeño en los castillos, varias de mitad de la jornada, que se ha caído y se ha tocado en las collas, pero en principio ha bastante bien. La colla que se ha caído, vamos a decir que son los invitados. Bueno, no pasa nada, de los errores se aprende. Los invitados eran los bailets de Jerry Dellas Castellers. Aquí vemos ahora cómo la colla de los castellers, las galletas de Camaret, Els vers, en aquest cas, estan fent el que s'anomena la primera ronda, on normalment les colles fan els castells més grans que tenen, que si els agafen menys cansats i arriscats. Ara acaben, quan comencen les galles, es quan entren els terços, la base de los peus, els segons que pugen, ara els terços estan i estan pujant ja els quatre. Amb això estem veient en les primeres apostes que han fet un estat d'un 3 de 6, vol dir que són 6 pisos i en cada pis hi ha 3 castells. Bon contrapicat, amb traveling. Sí. Pues mira, un matí que comparat amb altres anys ha estat una miqueta millor perquè altres hem tingut moltíssim de sol i a la plaça diumenge, a la plaça de migdia. Agost. Bueno, avui sí, agost, encara. Avui encara amb els núvols i una miqueta més de fresqueta perquè altres anys és que era passar-ho molt bé. Mira, ara aquí entra una de les últimes peces i aquest any els laietans estan patint una mica perquè no acaben de tenir la canalla molt... Finalitzadora. Sí, diguem-ho així, perquè estan a punt, però aquí el castell està una miqueta perdut. Inestable, sembla que caurà. Llavors han tirat a baixa aquesta clima. Abans de fer-se mal, és millor renunciar i tornar a intentar un altre moment. Sí, escolta, seguretat.
lo cual ha estat un inici perquè té a veure amb la colla de Salietans, un inici amb aquest país, eh? Però bueno, com a mínim, l'esforç està fet, la construcció ha tirat endavant, no s'ha pogut culminar. I l'aplaudiment se l'han portat segurament, de tota manera. Sí, l'aplaudiment. Això és sempre, eh? És un treball en equip. Ja sap greu que sigui per només les últimes dues peces que no acabi de concloure, eh? S'han quedat a prop i a més de vegades fa més mal això, però no. En principi, l'important de la festa major, sobretot, no d'una diada castellera qualsevol, és passar-s'ho bé i mostrar una mica de força. I força en mostrar. Hi ha colla. Sí. A més, aquesta colla porta, diguem, relativament poc. Aquí a Santa Coloma tenim les dues colles, que seria la colla de Castellers de Santa Coloma, que porten molts anys. De blau. Que són els de blau clar. Ara els veurem. Aquests que són del color més fosc, aquests són els de Roquetes. I després tenim la colla de Salietans, que és el que comentaves. És una colla que, si no recordo malament, que porta en actiu, jo diria que uns 4 anys. I bueno, ja hem aconseguit consolidar un grup bastant ferm, amb el qual s'ha de fer Castells, en aquest cas, en 3 de 6 pisos. I com funciona, Sergi? Comparteixen recursos la colla de Santa Coloma i la colla de Laietans? Hi ha alguna cosa que aprofitin en comú? Perquè, clar, sent una ciutat que no és de les que més tradició té a grans events, un es podria preguntar quin és el motiu de no estar junts, que segurament que n'hi ha un molt de justificat, però aprofiten recursos comuns? Doncs mira, el que ens preguntem, queda la pregunta en l'aire, i els recursos que utilitzen és la falera per fer castells, i jo diria que poqueta cosa més. De fet, viuen o ho viuen com una mena de disputa. Això els pot fer millors a tots dos. És que anava a dir. La rivalitat, la competència és bona. A Valls, la colla dels xiquets de Valls i la colla de Valls sempre ha hagut pica. I això es fa una amb l'altra, clar, vagin progressant d'una manera molt més ràpida. I hi ha transfugues? Això ja no sé, jo diria que no. Jo diria que encara no. Mira, aquests que tenim a la mateixa pantalla, aquests són els castellers de Santa Coloma, que també, el que comentàvem, en aquesta primera ronda, han fet també una aposta de 3 de 6. Aquí ara és quan entren les gralles, ara estem justament en els dosos, i ara quan entren els terços, que el cap de colla ho diu, ara mateix és quan comencen les gralles, perquè heu de saber també que el toc de gralla és un toc que sempre va sonant mentre es va puixant, que quan l'engeneta saluda, canvia la música i que quan baixen també, i així és una manera que tota la gent que està a la pinta i els que estan a la base s'assabentin de quina és la progressió del castell. La música només para si el castell cau, amb el qual quan cau tothom es prepara per rebre el cop, i és la manera que tenen de dir-se avui. El tema de la que és la música de castells, que sempre és la mateixa, té un sentit, és molt, molt important perquè és la base per tothom. A més, també fa una mica que sàpigues quan has d'aguantar i quan no has d'aguantar. És com antigament amb les batalles, també. No? També hi havia una música que indicava quins eren els passos a seguir, però en aquesta ocasió ho fan amb un motiu pacífic i d'unió i de germanor. Sí, amb una de les batalles més importants que tenim, no? Que és la batalla contra la gravetat on l'equilibri és molt important. Sí. Aquí, fixeu-vos com està culminant aquest castell. L'Angeneta ja ha fet, ja ha passat per sobre de la Júpiter i ja ha fet ja la salutació, i aquí ja comencen a desmuntar. Aquí canvia el que seria el to de la gralla, ja tothom ja està assabentat. Els últims esforços, quan estàs aquí dins, quan fan aquest ja el canvi, ja saps, ja està. Els músculs estan ja... S'ha aconseguit el que és ja coronar el castell, i a partir d'aquí comencem a baixar. Aguantes, perquè saps que si tot pots resistir aquests últims moments, es desmunta sense problema i acabes de culminar el castell. Perquè a vegades es culmina només amb l'engeneta i cau, que ja és una cosa, i després està, si ho culmines totalment, que llavors és muntar-ho i desmuntar-ho. És molt emocionant, i a més quan està a la plaça avassada de gent. I ens pots explicar què és el folre i les manilles? Sí, el folre és... No sé si heu vist aquests castells que ja són bastant més grans. Molt nombrosos, no? Molt nombrosos. Que el que fan és un segon pis justament amb una altra pinya. Com la que estem veient ara mateix en pantalla. Això, imagineu-vos que està en un segon pis.
Això seria el folre. Seria com una subpinya, però no es pot dir sub perquè està per damunt. Això mateix. Llavors, una reflexió molt, molt profunda de cara a conèixer el que... Sí, però ja ningú se n'oblidarà si no ho sabia. I ens faltaven les manilles. Sí. Aquests són els de Roquetes o de Gelida. Sí, aquests són els de Gelida. També han començat forts amb aquest 4 de 6. Ara ja és quan inicien. Els castellers han donat peu, comença a muntar-se. Hi ha una mica d'espai entre castell i castell, veritat? Perquè s'ha de recuperar forces, s'ha de preparar la següent colla sempre quan acaba un. Bueno, de fet, la jornada castellera ha començat a les 12 i hem estat fins les 3 més o menys. Les 3 de la tarda encara estaven acabant de fer ja, perquè fan una primera ronda i, per exemple, en el cas que algun castell no acabi de culminar o alguna cosa, hi ha la possibilitat de fer una segona ronda. Un segon, que ara aquí és el moment també on la geneta passa per sobre de la Jupidor. I aquí és... Aquí tenim quan culmina el castell amb la salutació. Aquí, perfecte. No és això, llavors què passa? Clar, tenen que estructurar. A vegades són castells que participen tranquil·lament 200 persones i cadascú té un paper. A més, repartits per diferents... com anava a comentar? Sí, pesos, edats, vull dir, cadascú té el seu paper. A més, aquest castell, fixeu-vos que és molt interessant perquè està fet... Tota la part que és visible, la base no, però tota la resta ho han fet només noies. També fa temps que estan introduint-se dins el món dels castells i cada vegada agafen més protagonisme, com és el fet que els castellers de Gèlida hagin començat justament amb un castell on tot el protagonisme s'estan emportant les noies. La jornada castellera seria un d'aquests elements de les festes de Santa Coloma, no?, que combinen la cultura popular també amb les altres coses que podem trobar. Parlàvem amb l'Aitor de Gegants, la importància de fer per viure aquestes tradicions, al mateix temps que hi ha altres esdeveniments doncs, més focalitzats, com podrien ser els concerts pròpiament dits, no?, o la fira d'atraccions, però sempre que hi hagi el regust del que seria una festa major. Mm-hmm. A més, heu de comptar que viuen bastant les colles justament de totes les festes majors, perquè tu participes a la festa major d'una població i aquesta població et convida o te la convides, llavors clar, tires tots els mesos, diguem, de partir de l'agost cap endavant, participant de diferents festes i després tot l'any treballant per quan arriba la temporada poder estar en forma i aixecar els castells. Fan l'agost. Bueno, l'agost normalment hi ha unes jornades que són molt potents, les de Tarragona i de més, però va molt vinculat sempre a les festes a les festes majors dels diferents pobles, que solen ser doncs sí, més de juny, juliol, setembre. Aquests, val, ja seria l'últim castell que hem agafat, perquè us deia, perquè això ha estat fins les 3 de la tarda funcionant, i aquest concretament ha estat el castell aixecat un 3 de 6, dels castellers de les Roquetes. Ha estat aquesta l'aposta més habitual avui per número de persones o per què, com es decideix això? Bueno, és per al tipus de... De vegades ha estat anímic, també. Bueno, és perquè són colles que tampoc no són suficientment potents amb gent per fer castells més grans. Diguem que... Són colles que els condiciona bastant, però hi ha colles que facin 3 de 6 i estem parlant de coses molt importants, perquè ja el següent pis ja són, diguem, castells de 7, que ja són força complicats, hi ha molt de pes i molta gent involucrada. I molts assajos. Clar, i compte que ja a partir dels castells de 8 ja és Fórmula 1. Vull dir que començar amb castells de 6, que és la proposta més forta, és prou digna. No sé si després de les següents rondes han fet coses més bèsties, perquè aquesta normalment és la primera ronda que fan i van a assegurar. Depèn com vagis tu el dia a la colla, doncs ja tens el cap de colla i el cap de castell, que són els que decideixen si fem una aposta més forta o no. Bueno, i això és una petita pinzellada del que signifiquen els castells, val? I el que ha passat aquest matí, comptant d'això, que ha sortit fins les... Bueno, han estat fins les 3 i pico i han tingut, això sí, els de les Roquetes han tingut un accident una miqueta greu, però bueno, s'ha de dir que malauradament ja estan acostumats.
hi ha hagut segurament d'intervenir la Creu Roja, que sempre està preparada en aquestes ocasions per sortir corrents o actuar ràpidament. En aquest cas sí. I que quedin un ensurt sempre. Sí, sí, sí. Aquests s'han descarregat bé, també veiem. I aquests són els de, aquests sí, els de Roquetes. Una colla que després he intentat també fer un altre 3 de 6, però amb la caiguda que han tingut... Passa factura. Els més petitets s'han tirat cap enrere, sí, sí, sí. A més, amb molta tensió, perquè els petits saben que quan cauen o quan decideixen no tirar el castell, són els responsables de que tota l'estructura funcioni o no funcioni. Hi ha molt de mental, a part del físic i dels assajos, hi ha molt de factor mental i de que... En el mateix estat físic, unes vegades doncs, surten les coses millor perquè tothom està a una i d'altres vegades doncs, costa una miqueta més coordinar-se, no? Home, són aquestes edicions que estem parlant de l'esforç d'un col·lectiu gran de gent i que clar, es significa o es veu més quan fan aquestes trobades i realment són espectacles que ja quan hem de veure colles molt més grans són espectaculars, pateixen molt. Patim molt, també, els que ho estem veient. Sí, però sempre, afortunadament, quasi sempre queda això, no? Com dèiem. Moltes gràcies, Sergi, per explicar-nos com funciona, per fer-nos una pinzellada amb aquest vídeo. L'introduíem amb salutacions, precisament, dels castellers, i ara tenim més salutacions. Més salutacions de colomencs il·lustres, colomencs que fan coses, que fan coses. Així que aviam qui són. I felicitats. Que el Canal 150 ho està fent aquest any de conya. Són colomencs que fan coses. S'ho direm a una de les persones responsables. Entrareu dins de la llista dels colomencs que fan coses. Ja, exactament, un dia enviarem una salutació. Sí, fent de Matías Prats, a poder ser. O de Skinner dels Simpsons, ja veurem. Doncs veiem aquest vídeo de salutació. Soy Jordi Corachán, periodista. Quiero decirles que me encanta la Fiesta Mayor. Sé que detrás hay un esfuerzo de muchas personas para atraer a determinados artistas, pero creo que lo que de verdad hace única a esta fiesta es la gente, los colomenses, que toman las calles y plazas todos los años para pasarlo bien. Lo cierto es que no importa demasiado el programa, da igual el que haya. Me viene a la cabeza aquella frase de Johan Cruyff: salid y disfrutad. Y eso es lo que hace la gente de Santa Coloma de manera espontánea todos los años. Feliz Fiesta Mayor a todos. Hola, què tal, colomencs i amics de Canal 150? Soc el Valent de l'Olmo, soc colomenc, soc locutor de ràdio i mitjançant aquest vídeo m'agradaria desitjar-vos una molt bona festa major aquí a Santa Coloma de Gramenet. Esperem que gaudiu de la nostra ciutat, de la nostra gent i del fantàstic ambient que tenim aquí a Santa Coloma. Bona festa major! Hola, amigos y amigas del Canal 150. Soy David Llamas, director de Sports en 50. Desde aquí, desde Colombia, os quiero mandar un fuerte saludo a todos y a todas. Os deseo una feliz fiesta mayor de Santa Coloma de Gramenet. Disfruten. Muy buenas, colomenses. Algunos me conoceréis. Soy Miguel Ángel Vera, el argonauta, músico, productor y quehaceres de la vida. ¿Sabéis algunos de vosotros que vivo en Málaga? Y no se puede olvidar lo que ocurre en Santa Coloma. La Colla Bella de Diablas, Els Gegants, la Festa Mayor es colomense, es Santa Coloma y esto no se puede olvidar. Así que, ¿qué es lo que hago? Pues desde Málaga venir a la Festa Mayor y pasarlo lo mejor posible. Un abrazo a todos los colomenses, pasadlo bien. Hola a tots i a totes, sóc el Raúl Moreno, diputat al Parlament de Catalunya. Aprofito l'oportunitat que em donen els companys, els amics del Canal 150 per desitjar-vos a tots una molt bona festa major d'estiu 2019. És el millor moment per retrobar-se amb els amics, amb la família, als carrers de la ciutat, que s'omplen de gom a gom per gaudir d'una festa major, per gaudir de l'espai públic i de les activitats que hi ha programades. Per tant, ens veiem als carrers. Molt bona festa major d'estiu. Doncs continuem veient colomencs i colomenques que ens envien les seves salutacions i abans ens ha costat una mica donar veu del tot als companys de les festes alternatives, per tant aprofitem ara sí per veure el vídeo que vam fer a les festes. Molt bé.
que no estás, aún me dan aliento. Me diste tanto que quedé lleno. Pasó el tiempo, sigo bailándolo, 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 sigo bailándolo. Mi alma necesita algo más de lo que me pasa. Tengo tantas ganas, tengo tantas ganas. Si la dejo salir, el sistema no para. Tengo tantas ganas, tengo tantas ganas. Si la dejo salir, el sistema no gana. Tengo tantas ganas, tengo tantas ganas. Si la dejo salir, el sistema no gana. Si la dejo salir, el sistema no gana. Bé, doncs tenim aquí en Joan, que és organitzador de les festes alternatives de Santa Coloma, i volíem preguntar-te de moment com està anant la festa alternativa. Bé, de moment tot un èxit. Avui hem fet la paella i han vingut unes 250 persones. I de gent, bueno, com sempre, molt bé, molt contents. Fa molts anys que es fan les festes alternatives i fa molts anys que també aneu canviant d'ubicació les festes alternatives. Com ha estat aquesta evolució i per què creieu que encara ara són necessàries unes festes alternatives? Bueno, en primer lloc, les festes alternatives es munten fa 19 anys perquè l'Ajuntament no dona espai a les entitats socials del poble o de la ciutat, i durant dos anys més o menys que el que vindria a ser l'apartat dels xiringuitos es tanca i ens hem de començar a buscar la vida i muntar les festes de sempre. Sí, per una banda el motiu va ser principalment aquest, l'Ajuntament va acabar amb la zona d'entitats socials. De fet, això va durar durant 10 anys. Per què és necessari continuar amb les alternatives? Doncs principalment perquè potenciem l'autoorganització popular, sortint de la institucionalització de les entitats i com a referent històric de tots aquests anys, no? Fácil suele estar solo en lo idílico, yo renuncio al reino de lo efímero. Verde, también me miento si os evito. 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 Roja o verde, también me miento si os evito. También me miento si os evito. Quan es puga, menos pastillas. Estamos acabando ya, Peñita. Menos pastillas y más lluita, quan es pot. Esto ya es... Me acuerdo ya. Yo escribo sintiéndome débil. Lo siento si no va por mí. Yo sigo buscando un símil para decir que estoy hasta el coño, que no puedo sola. La vida se me hace una bola y aunque la pida no quiero tu ayuda. Recuerdo que yo no era así ya, no puedo culpar ni a la droga, no sé comportar. Les festes alternatives que normalment, doncs, entre els valors que reivindiquen, tenen el feminisme com no podia ser d'una altra manera. I aprofitem per recordar que tenim quatre punts liles a Santa Coloma durant aquesta festa major. Exacte. Per si hi ha alguna agressió LGTB-fòbica, sexista, si hi ha necessitat d'informació, doncs es va parlar amb el punt lila, amb un dels quatre que tenim, a Plaça de la Vila, Plaça del Rellotge, Parc d'Europa o festes alternatives, precisament. Exacte. I els professionals molt, molt ben formats i molt preparats que hi haurà ja iniciaran el protocol d'actuació en cas de qualsevol d'aquestes agressions. Que... Exactament, estem veient a més un telèfon en pantalla al que podem trucar si tenim alguna mena de problema, tant si som víctimes d'agressió com si en presenciem una. I és això, a més els punts liles tenen una tasca també tan preventiva com informativa, ens hi podem apropar només per demanar informació. Justament a les alternatives, ahir vam parlar amb una de les companyes del punt lila i ens explicava que tenien un punt preventiu molt important, és a dir, que només pel fet de ser-hi ja hi havia companyes que s'apropaven a dir moltes gràcies per ser-hi perquè ara em sento més segura. Aprofitem per veure aquesta entrevista que segurament ens ho explicaran molt millor que nosaltres com funciona el punt lila.
Bé, doncs som aquí amb l'Alba, a un dels punts liles que hi ha repartits per la ciutat de Santa Coloma durant la Festa Major. En aquest cas concret és el punt lila de les festes alternatives. Alba, explica'ns una mica quin és el funcionament, què passa quan algú s'adreça al punt lila. Aquí en el punt lila el que fem és, d'una banda, tota una tasca de sensibilització. Hi ha molta gent que s'acosta simplement a preguntar-nos qui sou, què feu. Llavors nosaltres expliquem això, donem informació. Tenim informació sobre serveis locals d'atenció a les dones aquí a Santa Coloma, qualsevol cosa, i d'altra banda hi ha tota una feina d'atenció en cas que es produeixi qualsevol tipus d'agressió de caràcter masclista, LGTBI-fòbica, qualsevol persona que es senti incòmoda per motius de gènere. En aquests casos nosaltres estem coordinats amb diferents serveis de tot Santa Coloma. El que fem és valorar quin és el grau de gravetat d'aquesta incidència i a partir d'aquí, si és necessari, activem un protocol en el qual estem treballant coordinadament amb Creu Roja, policia, agents cívics, Guàrdia Civil, diversos agents, i actuem en funció del que demani la situació. De moment, quina ha estat l'experiència? S'ha adreçat gent a demanar informació? De moment el que percebem sempre és que la gent està molt contenta amb el servei, la gent ens ve molt agrair que estiguem aquí. Creiem que hi ha una funció preventiva molt important, de que pel simple fet d'estar aquí ja la gent ja es sent més segura, i això és el que estem rebent. De moment podem celebrar, per tant, que no hi ha hagut cap agressió, que sapigueu. De moment no ens ha arribat cap. Això vol dir que esteu fent una funció preventiva estupenda, també. Esperem que això sigui. Doncs moltíssimes gràcies, Alba, per estar amb nosaltres i explicar-nos una mica el funcionament del Pont Lila. Que acabis de gaudir de la Festa Major. Igualment. Moltes gràcies. Doncs aquí hem pogut veure com la companya ens explicava el funcionament del Pont Lila. I ara tenim encara més vídeos que ens van arribant de salutacions, i tenim la d'un colomenc una mica màgic, podríem dir. Sí. No? Ens hem currat l'associació d'idees. Estava buscant un adjectiu per posar-s'ho més difícil a l'audiència, però no m'arribava. No volem una comunicació fluida, transparent. Som directes. El Mac Flecky, amb vosaltres. Mágica, no os acordáis nunca de vivirla. Gracias. Magia. I Andrea per la nit ahir estava molt contenta, em va enviar un WhatsApp. Per què era, Andrea? Cal explicar els WhatsApp que ens enviem a la nit. Sí, perquè parla molt bé de gent que participa a la Festa Major. Ah, d'acord, doncs ahir li vaig enviar un WhatsApp a la nit en Marcos perquè jo em vaig apropar al Santa Collart a veure una mica com era l'ambient, i certament m'haig de disculpar perquè era la primera vegada que hi anava, no? Hi vaig anar a la Festa Major passada i em va sorprendre, perquè la veritat és que l'organització em va semblar fantàstica i els valors que volien transmetre. Per tant, us convido a que veieu el vídeo, perquè encara és una iniciativa que no es coneix gaire, el Santa Collart. Nosaltres sabíem que tenia anglicismes, food truck, Santa Collart skate, però més enllà de la dificultat de pronunciar... Etcètera. Sí, però més enllà... My Taylor is rich. Però més enllà de la dificultat de pronunciar aquestes paraules, hi ha una molt bona filosofia i un molt bon ambient que us convidem a veure. ¿Dónde están los fuegos de buena hierba aquí en Santa Coloma? ¡Oh, digan tanto que lo que nos quieren las puntas aquí! Via Franz Eletta è un verbalista, grey specialista, la calata è in street, unico per colagena otra vez. No. ¿Dónde está esta gente con marihuana aquí en Santa Coloma? ¿Dónde está la gente que pierde la música? Catalunya,
pone el ciclo, para nos ponemos el tema otra vez. ¿Dónde está la gente que conoce el hombre llamado Cholo, fan de Warriors? ¡Ey, Cholo, ven aquí, cántatela, no! Bueno, pues estamos aquí en el Santa Collard con Albert, que es de la organización. Tenemos unos fuegos artificiales detrás, así que es un poquito complicado escucharnos. Vamos a intentarlo. En primer lugar, Albert, ¿estás contento con el Santa Collard? ¿Cómo está saliendo este año? Mucho, este año está saliendo bien. El año pasado salió perfecto, este año también, sigue igual. Y estamos muy contentos porque la gente responde y eso es lo importante. Cuéntanos un poquito en qué consiste el Santa Collard, porque hay mucha gente que todavía no lo conoce, porque es una iniciativa muy joven. Es una fiesta inspirada en las fiestas jamaicanas, desde los años 60 hasta ahora, que se hacían sistemas de sonido autoconstruidos de muchos vatios. Era fiesta del barrio para la gente del barrio, a pie de la gente, sin tarimas, nadie más que nadie. Y es un poco la movida esa de que hemos querido transmitir eso. Nosotros llevamos 10 años haciendo todo el tema este y bueno, es un poco el temía este, querer transmitirlo a la gente del barrio porque no se conocía. Y esta es la segunda edición de Santa Collard. La segunda edición, sí. Y esperemos que muchas más. La previsión es continuar, por lo tanto. Con eso o llegar a algo más incluso. O sea, queremos llegar, hemos empezado poco a poco, queremos proponer que fueran 2 días o alguna cosa así. Sí, quizá organizar más festival, ¿no? Sí, como es Sintonicha, sí. Pero entiendo. Sí, perfecto. Y tú, Albert, ¿cómo estás viviendo la fiesta mayor? Cuéntame, aparte del Santa Collard, ¿has podido hacer otras cositas? Bueno, hasta hoy no, porque hemos estado muy liados con esto. Hoy hemos empezado a currar a las 6 de la mañana. No terminaremos hasta las 12 del mediodía de mañana. Bueno, a partir de mañana disfrutaremos el resto. A partir de mañana tienes previsto dormir. Y si no, cuando te levantes no, todavía está la fiesta. No, porque también mañana pinchamos en la caseta de rugby. Y bueno, es un poco fiesta mayor. Una última duda que yo tengo muy grande, Albert, que es el tema de cómo se baila en estas fiestas. Porque yo veo que todo el mundo lo que hace es agacharse un poco así y entonces, ¿no? Yo necesito que me ayudes. Te agachas y luego tienes que hacer como así, bueno, de que está el altavoz. No, y es que yo no sé hacerlo, entonces sí, me tienes que enseñar tú. Del rollo. O sea, la clave está en agacharse y presionando la rodilla. Pablo para otro. Esto yo lo hacía en clase de body combat también. Pues mira, eso lo base. A partir de ahí lo que tú le salga por la cabeza. Vale, el movimiento de brazos ya es libre. Libre. Perfecto. Pues ya con esta masterclass de Albert para bailar en la fiesta jamaicana de Santa Collard nos quedamos. Muchísimas gracias, muchas Albert, gracias por estar con nosotros. Muy bien. Buenas fiestas y que vaya muy bien. Igualmente. Bueno, tenemos aquí el pastel del Santa Collard. Si venimos por aquí, nos acercamos, tenemos también a su autora. Por favor, que están todos clavadísimos.
Cuéntanos un poquito cómo es que has acabado haciendo un pastel del Santa Collar. Bueno, a ver, son mi familia y bueno, siempre les hago el pastel y bueno, y este año les quise hacer algo un poco más especial. Hombre, nosotros hemos visto una foto de ellos con el monigote del pastel y realmente se parecen muchísimo. Igual, sí, la verdad que sí, hay algunos que quedaron que son más fáciles de hacer que otros, ¿no? Pero bueno. ¿Y qué te parece la iniciativa del festival? ¿Este ya es el segundo año? Sí, no, genial, genial. El año pasado se salió bien y este año la verdad que también hay muy buena respuesta. Pero ahora ya, claro, tienes un problema porque si se sigue ampliando el festival habrá que hacer ya una tarta de boda, como con muchos pisos. Sí, 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 me voy a tirar una semana entera el año que viene. Muchísimas gracias por enseñarnos el pastel. Veiem el vídeo que vas estar preparant amb el Santa Collar. El Santa Collar. Sí. És que ara m'ha vingut un lapsus com el d'ahir quan li vaig dir a la noia que presentava el llibre Palabras a flor de piel. Exacte. Que com es deia el seu llibre, perquè jo anava a dir Palabras a l'aire. El Santa Collar t'hem pogut veure també el pastís que havien preparat. Era el pastís on sortien els monigotes aquells que eren els membres de l'organització del Santa Collar. Que clar, després quan ja sigui, vagi creixent l'organització hauran de ser molts pastissos o un pastís molt alt. Però m'has dit que els ninots són un record perquè no es menjaven. No sé si es mengen o no, no ho vaig preguntar, però vaig pensar que, clar, semblaven tant que no tenia pinta, a més es feia una mica durs als ninots, i potser això se te atraganta. Bueno, se te hace bola como a Lozano la cursa popular. Como a Lozano y a todos los que hemos entrevistado. Ahora lo vamos a ver, de hecho, porque en la batería de preguntas que hemos hecho a los artistas para que nos digan qué les viene a la cabeza cuando decimos cursa popular. Todo eran sinónimos de cansancio. Lo más bonito que nos han dicho es... Sí, así como ruidos selváticos. Sí, es como cuando eres mujer y vas por la calle y es verano y empiezas a escuchar... Bueno, es igual. Vamos a pasar a uno de nuestros momentos favoritos, hacía yo también un ruido selvático, que es la lectura del programa. ¿Qué tenemos? No nos quedan nombres ingleses para que te metas conmigo ya, me parece. No, porque lástima que se haya acabado el Sintunitza. Ah, has visto, Sintunitza. Si quieres podemos... No volvamos atrás, que hacemos que la gente se pierda. Bien, vamos allá. Lo primero que tenemos esta tarde, y hemos tenido aquí a los protagonistas en vivo y en directo, y vestidos para la ocasión, muy extravagantes, incluso teníamos a un debutante... Es el corrafoc infantil, este niño que no sabía todavía si iba a repetir o no sabía siquiera si estaba intencionadamente participando en el corrafoc. Le faltaba un empujoncito. Yo creo que este niño va a empezar con una patadita así, tira para adentro al fuego. Sí, lo estamos viendo a las 8 en pantalla. Tenemos el corrafoc. Corrafoc infantil que comienza a la plaza de la Iglesia y el itinerari pues pasa por plaza de la Iglesia, carrer de Mossèn Jaume Gordi, Rafael Casanova, San Silvestre, Mare de Déu de Montserrat y Plaza Cataluña o Parque de los Patos. Ara m'havies pillado. Sí, Parque de los Patos. Abans estàvem pensant què passaria si es cremés l'Església Major i dèiem que potser s'hauria de fer un Verkami. Seria un Notre Dame 2. La gent participaria en un Verkami. I diria hashtag Santa Coloma, Església, todos los presidentes allí por Twitter, diciendo, jo, nos importa un montón Santa Coloma. Sense deixar de participar en el Verkami de... Exacte, de gegants. De gegants, de l'Aitor Coronado. Clar, el que seria molt divertit és veure els líders internacionals equivocant-se i dir Santa
Coloma de Farners en comptes de Santa Coloma de Gramenet o alguna història així, i que al final sortís una església al mig de Santa Coloma de Farners nova del Verkami. O teniu obert el Verkami per la reconstrucció de l'església i donar-ho tot als gegants, per exemple. Sí, això estaria bé. Bueno, sigamos, dejémonos de fraudes, que para eso ya estaba el M. Rajoy, que era Jonathan. Sí. ¿Qué más tenemos? Tenemos habaneras, las clásicas habaneras, Mariben, Alas, Nou, a la plaça de la Vila. Amb una sorpresa a càrrec dels Trabucaires. I tenim el clàssic repartiment de ron cremat. Exactament. Ho estem veient també en pantalla, a les 9. Els Trabucaires no fan res bo, No... Que, a veure, pots tornar a pensar aquesta frase que has dit presentant la festa major? És una frase carinyosa, perquè a més de fer que ens espantem, no? Durant el directe ens van espantar una mica. Sí. I a més repartint alcohol, vull dir, els Trabucaires són uns canalles. T'espanten i t'emborratxen. Amb tot el carinyo, eh? Però sí, no sé com d'encertat ha estat això. Continuem amb l'embalat de Festa Major ja clàssic des de l'any passat. A la plaça Pau Casals, a les 9, tenim la banda de música de Santa Coloma de Gramenet. No de Santa Coloma de Farners, que tenen una església construïda amb un verkami arrel que es cremés l'església major, sinó de Santa Coloma de Gramenet. Molt xovinista tot plegat, no? Sí, és que hi ha un nacionalisme colomenc, en realitat, i no es parla. Es veu a les samarretes. Clar, tenim les samarretes. Santa Coloma is not PCN. Quan la gent parla, amb gent de Barcelona, surt un orgull i un... Home, i tant, sobretot quan tallen la línia 1 i amb ells els hi posen busos i a nosaltres durant el primer mes no. Llavors, és quan tornes a constatar la teva classe social. Sempre parlem amb molt d'orgull de quan es van aconseguir que els autobusos arribessin a tota Santa Coloma, aquelles manifestacions, aquelles aturades d'autobusos, i no fos pas que anem cap enrere. Clar, ara parlem amb orgull de quan vam tenir el bus llançadora. Les lluites se van devaluando a medida que pasa el tiempo. Hay que conocer la historia para no repetirla, digo, claro. No se repetir. Y somos tan posmodernos que antes hacíamos cosas revolucionarias y ahora nos alegramos por un bus lanzadera. ¿Y qué més tenim? Tenim cinema a la fresca. Això ens encanta. Tot el que sigui a la fresca, a nosaltres ens encanta. Avui tenim peliculón, Vengadores, Infinity War. A les 10, a la plaça del rellotge. Hauríem de tornar a repetir això en veu greu, he fet Infinity War. Infinity Wars. Infinity Wars, són moltes guerres. És període d'entre guerres, només n'hi ha una. Sí, hi ha molta gent aquí, jo no em conec, els Vengadores. Avengers. No teníem els grups en anglès del Sintonitza, però tu has volgut la falca anglesa, perquè sempre li dona un punt més internacional. El Canal 150, amb totes les visualitzacions que estem tenint en directe, segur que tenim algun guiri que ens està veient també. Més d'un emigrant que ha anat a buscar feina al Regne Unit i que molt aviat tornarà després del Brexit, però que ara ens està veient des d'allà, algun colomenc. I està molt interessat a saber si hi ha cinema a la fresca a la plaça del Rellotge a les 10. I acabem amb la banda del Cotxe Rojo a les 11, això és el plat fort d'avui, a les 11 a la plaça de la Vila. Un grup que té diverses vessants, per així dir-ho d'alguna manera. Estàs entretingut mirant la foto del programa en comptes de la descripció? No, estic veient que van des de l'escà més festiu al pop de divas. El pop de divas, fantàstic. Des del reggaeton més comercial al trap més gamberro, passant pels sexis en català del moment o al tecno de discoteca. O sigui que som com el Lozano, que no sabia ben bé de què era el seu disc, perquè era un àlbum que tenia de tot. Exacte, més com el Lozano que no pas el Toni, el Paco i el Cristian, que ho definien com a soroll. Hi ha un fil conductor que és el soroll. Exacte. Com els Trabucaires. Aquí no sabem. Deixa estar els Trabucaires. Pobres Trabucaires. Continuem amb les personalitats colomenques abans que en Marcos torni a insultar gratuïtament els Trabucaires i passem a una entrevista que hem pogut tenir el goig de fer aquest matí. Sí, perquè ha vingut amb nosaltres Manel Cabello, ha estat component de la Kinky Beat, de Muchachito Bombo Infierno, és un percussionista molt important, també forma part de Morosito. Exacte, tu has après això. Sí, no, això ja ho sabia. No, perquè tu ets seguidor. Ja ho sabia jo, això, clar. Clar que sí, ja ho portaves. El que no sabia era els últims projectes que estava preparant i que ens explicarà ell en l'entrevista que veurem ara mateix. Doncs ahir es va celebrar el Correfoc i tenint amb nosaltres un músic emblemàtic de la ciutat que viu a Singuerlín i que sap molt bé com funciona un Correfoc, perquè ha format part de la colla de Diables. No és així? Manel Cabello. Bon dia, en primer lloc, bon dia. Pues sí, la veritat és que sí. Mira, jo vaig ser casualment el primer nen diable que tirava piro de Catalunya. Me puedes llamar delincuente també. Ara es pot dir perquè ha prescrit, no? No, saps què passa? Que ara hi ha com una llei, abans per la llei estava una mica així com que... I jo amb 12 anys vaig entrar a la colla
I després ja la vaig deixar en 18, però bueno, vam fer bogeries màximes i la veritat és que ahir, casualment, al correfoc de Santa Coloma, tinc un nen petit, el Dida, que li agrada molt, no? Papa, porta'm, porta'm. I va ser jo arribar al carrer, olorar la pólvora i uah, em puja l'adrenalina. O sigui, sí, la veritat és que ho vaig viure de molt a prop durant molts anys i bueno, ho porto a les venes, m'agrada moltíssim, sí. També la teva perspectiva de la festa major suposem que deu haver canviat. De fet, ara fa un moment comentaves que havies anat a veure la Suite California. Tant sí. Com ha estat aquesta evolució en la manera de viure la festa major? Pues mira, és algo natural, no? És com l'evolució de cada persona en si mateix, no? Perquè clar, pues jo ja tinc una edat, ara tinc fills, clar, i pues fas coses pels teus fills que mai has fet per tu, no? Ahir amb la Suite California pues vaig estar... jo què sé, pues com 40 o 45 minuts esperant perquè la meva filla, la Rita, es fes una foto amb les noies i li firmessin un... que no ho he fet mai per mi, però bueno, la nena feliç, no? Després vam estar veient una estona al bolo i després vam anar a correfoc. O sigui, l'evolució, pues natural. Quan ets més jove, pues et toca esconderte del papa i la mama, després pues ja et deixes veure una mica més pel... per les festes i ara, pues, ara em toca pues, des del punt de vista pues, de treballar i de que la visquin pues, els meus fills. No? No sé si coneixes la cançó dels Puntos, la fèria, però parla d'això, de quan és jove i t'amagues del papa i la mama quan ve la fèria, quan és temps de festa major. No, pues no la conec, però vamos. És molt antiga, jo és que som molt antic. Pues imagina't jo, saps? No la conec, no la conec, però segur que és una lletra superrealista de la persona que la va escriure, que és que al final és l'evolució natural de la part nostra, no? De la vida de cadascú, no? Hi ha hagut molta gent, a més, que ens ha definit la festa major com un casament, com un lloc en què et retrobes amb moltíssima gent que feia molt de temps que no veies. Has tingut algun retrobament en aquesta festa major? Moltíssims. O sigui, és una de les coses que a mi més m'agrada de la festa major de Santa Coloma. A vegades, si vas amb una mica de pressa, doncs és una mica complicat perquè, bueno, doncs perquè arribes tard, segur, a no ser que surtis amb 3 hores, però a mi és una de les coses que més m'agrada, doncs trobar-me amb col·legues que fa molt temps que no veus, la família, sobretot, perquè evidentment igual que tu creixes la família també creix i bueno, i pues ja pues el contacte potser cadascú també es munta com el seu espai, no? I a mi m'agrada moltíssim el trobar-nos amb, bueno, amb un altre, no sé què, és, per mi això és viure la festa major. I se't reconeix molt pel carrer, la gent s'atura? Sí, normalment em passo tot el dia fent-me fotos i filmant autògrafos, que va. Esquivant els fans, no, vas caminant així. Per... No, home, no ho poso en dubte, eh? No. O sigui, jo, entre cometes, popular, pues soc popular a Santa Coloma, però per una qüestió de que soc d'aquí, sempre pues, quan era pues, petit, jove, pues, sempre m'he mogut en tots els barris i amb tota la gent, amb totes les amb la penya de tot arreu, sempre m'he portat bé amb tothom, però vull dir, artísticament pues, sí que la penya em coneix, però que no soc una persona... Vas tranquil. Vaig tranquil. Bueno, a vegades hi ha trajectes... Perquè és on s'ajunta tota la sèrie de coneguts. Clar, sí. Carrer Sant Carles, plena de la vila. Si passes por ahí, trigaràs més, seguríssim. I a la ruta més curta és com Google Maps, no? Que hi ha la ruta més curta, con tráfico... Pel riu. Sí, o pel riu, però clar, has d'anar una volta... Que... Por aquí, 10 minuts més de trajecte. Doncs tens moltíssimes coses en actiu, perquè de fet tu ets percussionista, ets productor, però ens has portat un CD que m'agradaria demanar a l'Àlex si ens el pot apropar, perquè ens expliquis una mica sobre aquest CD que ens has portat. Ah, doncs pues mira, això és fàcil. Això és un disco que vam gravar. Nosaltres, el projecte que tinc ara, per si algú no el coneix o li agradaria conèixer-lo, es diu Pirata Room Versions. Es diu així perquè la onda pirata a mi de sempre m'ha agradat molt i Room Versions, evidentment, pues, perquè fem... Jo sempre ho dic al directe, no? Sempre es diu Room Versions Room, de rumba, perquè totes les cançons que fem són rock and roll i indie pop, i Versions, perquè totes les cançons que toquem són escrites i composades per nosaltres. Sí, és... Totalment mentida, és una broma, però perquè ho vaig posar aquest nom perquè ara estic muntant un projecte nou que també es dirà Pirates, però clar, li posaré un cognom diferent per poder diferenciar, no? I aquest s'ha quedat doncs, perquè quedi clar que és una moguda de versions, no? I això és un disco que vam gravar amb la banda sencera,
És un disco gravat amb tope de carinyo, és un disco que el vam... Jo volia mostrar realment el nostre punt fort, que és realment el directe, no? I doncs, hi ha músics boníssims i jo vaig decidir de gravar aquest disco en directe, a un estudi, però en directe, no pista per pista, i ara retoco, i ara corto, i no, tot en directe. Aquí no hi trampa ni carton, o sigui, inclús doncs hi ha alguna cagada, i em deien, hòstia, arregla, no, i jo vaig dir... Naturalitat. Sí, sí, home, si hi hagués hagut alguna cagada molt gorda, però jo vaig dir, no, jo prefereixo que sigui la veritat. Ara renuncia molt al metrònom, alguns artistes... Sense també. Metrònom, sense res, o sigui, alguna nota que s'escapa o algun cop que s'escapa, és algo natural, per mi és molt més orgànic i dinàmic, no? Uh-huh. I res, i el vaig fer, pues, al final, pues, algun n'hem vengut, però és per fer promo, saps? És per buscar feina, jo normalment els regalo a la penya i i aquest és pel Canal 150. Aquest és pel vosaltres. Això és com una carta de presentació al final, perquè igual que evolucionem les persones, evoluciona tot. I això, aquest tros de plàstic... No saps quan durarà. En res ja no servirà. Ja, jo hi ha penya que ja el que li regalo i em diu, hòstia, t'ho agraeixo, però és que no tinc per reproduir-ho, saps? I jo li dic, bueno, pues de decoració le pones un marquito, que l'estètica pirata sempre queda bien. Sí, és així, perquè ara avui en dia, pues, ja veus, amb Spotify, amb, bueno, ja sabeu. No? Has presenciat moltíssimes actuacions, suposem, en Festa Major de Santa Coloma. Recordes alguna amb especial carinyo? Sigui teva o sigui pues mira, alguna... Bueno, no la vaig presenciar, però la recordo amb molt carinyo. Em sap greu dir-ho, però va ser pel, pues, si no me'n recordo malament, pel 96 o així. I casualment, tornant a el que parlàvem dels Diables, era un bolo de l'Último de la Fila, que jo sóc, a mi m'encanta l'Último de la Fila de sempre. I resulta que van posar concert de l'Último de la Fila al Camp de la Grama Antic el mateix dia i a la mateixa hora que al Correfoc de Santa Coloma. Allò va fer mal, això. El 94 va ser això, no? El 94. Bien, buena memoria, buen calendario. I doncs ho recordo, que ahir ho parlava amb el Marc, amb un col·lega també dels Diables, clar, nosaltres dèiem, vamos, no vindrà ningú. I doncs, casualment, per això ho recordem, va haver 11.000 persones al bolo de l'Último de la Fila i 14.000 al Correfoc. I nosaltres era com... L'hemos petado. Jolín, ho hem celebrat com... No, o sigui, res en contra de l'Último de la Fila, no, no? Però per nosaltres era com... Jolín, tio, que guai, tio, ho hem aconseguit, tio. Molt bé, sí, sí. Però a més de Pirates Rumversions, hem vist que també estàs molt actiu, has estat a començaments d'any almenys amb Morosito. Sí, claro, sí, Morosito és una banda que bueno, que ja era un trio, després jo vaig entrar, vaig produir els dos discos que tenen i bueno, i hem fet una pila de bolos, el que passa que, clar, Morosito pues, és un projecte en el que som 6 i d'aquests 6, 4 tenen treballs per dir-ho d'alguna manera, paral·lel. Convencionals, no? Per dir-ho, vull dir, no som professionals del món de la música, no? I doncs, pues amb absolut bon rotllo i empatia total i bona onda, pues clar, el Tito, que és el pianista, que està amb mi a Pirates, i jo, que també vivim de la... Bueno, omplim la nevera i jo què sé, i paguem el pis, pues clar, ha sigut d'una manera natural que la cosa ha anat decantant una mica cap a Pirates perquè realment tenim molta feina per sort, però que jo continuo amb Morosito, és un projecte que m'encanta, és un projecte que jo a tothom li parlo, és un projecte de cançons nostres, o sigui, per mi és un projecte molt, molt bonic, a més que som col·legues, no? Que al final també el de compartir això de la música, al final és una ets una família. Té influències de Kiko Veneno, Delincuentes, entre d'altres. Moltíssima, i Màrtires del Compàs també. Nosaltres som molt fans d'aquest estil de música, Màrtires, Kiko, Delincuentes, Pata Negra... Tot. És una mica la nostra cuna, saps?
A tots els artistes locals també us hem donat l'oportunitat de traslladar quina és la vostra impressió al voltant de com està això, no? L'escena d'artistes locals també en el marc de la Festa Major. Quina és la teva sensació, que portes també moltíssims anys participant-hi? Sí, mira, jo la veritat és que porto molts, o sigui, he tancat diverses vegades amb diferents projectes la Festa Major. La Festa Major, mira, està guai perquè fan, o almenys ho intenten, crec, fer coses per tots els públics. Jo soc una mica distant amb el tema del punt de vista i la filosofia que tenen en quant als artistes locals, bueno, perquè són diferents maneres de prismes, diferents prismes, no? Hi ha gent que ho veu com que se'ls està donant una oportunitat als artistes del poble, i hi ha gent, com per exemple jo, amb tot el respecte, doncs que penso que al contrari, se'ls hauria de donar de veritat aquesta oportunitat i poder donar-los bolos a escenaris guais i sense regatejar res en quant al caché, vamos, amb un tracte total i absolutament normal, com si fos un altre artista, per molt gran que sigui, saps? O sigui, el que passa que, bueno, doncs hi ha aquesta filosofia que jo la respecto, però, clar, jo, per exemple, doncs jo, doncs nosaltres tenim un caché que no és ningú caché, i jo, doncs, si toco a les festes és pel meu caché. A mi, perquè sigui un artista local, no m'han de pagar molt menys del que realment cobro, no? Però, bueno, són filosofies que, mira, s'ha de respectar, i si es pot tocar, es toca, i si no, doncs ja es tocarà. Has tocat en molts llocs darrerament, segurament. Sí, bueno, ahir vam tocar. De fet, podíem haver fet bolos aquí a la festa, podíem haver fet 6 o 7 bolos, el que passa que al final a la penya jo li dic, mira, no puc cremar a Santa Coloma en un cap de setmana i prefereixo una de mica en mica. Ahir hem fet 2, vam tocar el divendres a la Virgen Santa, que és un local del carrer Vistalegre, i ahir vam fer el vermut del Corretapes a la barra del Flequi, del Mac Flequi, aquí a la plaça de la Vila. I pues igual hi havia 2.000 persones, saps? O sigui, va funcionar superguai. Nosaltres, pues mira, el que t'explico, són maneres de veure. No es pot posar música en directe en el Corretapes, i doncs el que hem fet ha sigut, hem fet més gran la barra i ens hem posat a dintre de la barra com el que pone un altavoz o el que pone un disc jockey, així. Imaginació de la necessitat virtut. No nos saltamos la ley, no fem mal a ningú i muntem el pollastre, saps? I sou originals. Pirata absoluto. Sí. Doncs volíem acabar amb una petita cosa una mica ronyosa que ens hem inventat amb en Marcos. Aviam. Sí, saps els jocs aquests d'associació d'idees? Nosaltres et diem una paraula i llavors has de dir el primer que et vingui a la ment. Vinga, vamos. Ahir explicàvem que ho camuflàvem amb el programa, però ara ja fem servir un full de quadres. Llavors, la cosa consistirà en que jo t'aniré dient una paraula que tindrà a veure amb la Festa Major i dius el primer que et passi pel cap. Vinga, vam allà. Primera paraula. Sin insultar, si no te ponemos el pi a posteriori. Ah, vale. Bajo demanda. Vale. Claro, podemos insultar bajo futura corrección. No. Primer, Corretapa. Gent. Sintonitza. Bon rotllo absolut. Cursa popular. Cursa popular, el deporte lo dejé hace muchos años. I amb tu, ningú dels invitats ha participat. Ho sento, segur que és superguai la cursa. Bueno, de fet, l'he fet molta vegada, però a l'esport és que no. A més que no tinc temps, que estoy ya oxidado. No m'ha aconseguit trobar ningú que sentís la cursa popular i no es cansés només de sentir la paraula. Tens passat esportista, però passat. Tinc passat, però de quan era molt peque, ja veus. Mas Fonollar. Noies. Piromusical. Piromusical, pólvora, records d'olor a pólvora. Festes alternatives. Pues cada cop millor i molt guai. Un personatge colomenc. Un personatge colomenc? El meu fill. Migada popular. Migada popular, pues... coses per la gent gran, que també mola. Fira d'atraccions. Sacapastes. Fira d'atraccions, pues, pels nens superguai, però al final els que són papes pues, ens toca gastar-nos la pasta ahí, i posar un límit. Sí, jo els meus tenen una limitació. Quatre el divendres i 4 el dissabte. O sigui, el dilluns, perdona. I per últim, Manel Cabello. Manel Cabello,
amor a la ciutat. Doncs amb aquesta frase ens quedem. Moltíssimes gràcies, Manel, per estar amb nosaltres i que acabis de gaudir la Festa Major. Gràcies a vosaltres, un plaer gràcies. Estar aquí amb vosaltres i merci per donar veu a la gent de Santa Coloma. Gràcies. Acabamos de ver la entrevista con Manel y ahora nos vamos con más saludos colomenses, en este caso de nuestros fotógrafos favoritos, de ACAF. ACAF sabemos que es la asociación de Santa Coloma donde tenemos fotógrafos y fotógrafas, ya los conocemos todos porque vamos viendo sus marcas de agua en todas las fotos de Facebook. Nos proveen de un material de mucha calidad además. Claro, todos los que somos actores sabemos que siempre cuando hacemos algo vamos al Facebook y entonces encontramos a alguien de ACAF que por suerte se ha ocupado de hacer fotografías. En posiciones inverosímiles muchas veces, los ves, estás actuando y los ves retorcidos de una manera... Sí, son gente muy flexible, tanto mental como físicamente. Vamos a ver el saludo de ACAF. Buenas tardes, vecinos y compañeros de Santa Coloma. Soy Pedro Justicia, presidente de ACAF, la Asociación Fotográfica de Santa Coloma. Solo quería desearos que paséis unas buenas fiestas y que disfrutéis mucho. Recordaros también que tenemos un concurso patrocinado por el Ayuntamiento y la Federación Catalana en el que todos podéis participar. Son dos temas. Uno es sobre las fiestas de Santa Coloma. Son tres fotografías que tenéis que presentar. Y otro es sobre fotografía en blanco y negro, fotografía periodística o lo que pasa en nuestra ciudad. Espero que participéis. Podéis ver las bases tanto en nuestra web como en la web de la Federación Catalana como en la del Ayuntamiento. Os esperamos a todos y sobre todo disfrutad mucho. Colomencs que tant ens agraden, no? Exacte. I també tenim preparat un vídeo resum del Sintonitza d'ahir que va tenir lloc a les 10 al Parc d'Europa. Sí. I van actuar grups endavant. Els grups com Black, bueno, com no, els grups Black Island, Lie Detectors, The Manilas, Sex Museum i Motosierras. Veiem-lo. Yeah.
hemos visto el vídeo resumen del Sintonitza de ayer y tenemos todavía más vídeos de saludos colomenses. Sí, porque nos continúan arribando y en aquel caso el que tenemos es d'Airiños de Nosa Galicia, la Asociación Cultural Gallega de Santa Coloma. Ara seria un gran moment per imitar el gallec, però no ho farem perquè estigmatitza. Clar, podríamos decir, el vídeo entra, sí o no? Sí, no sabemos si va entrar, o sea, podria entrar en un vídeo, podria... Basta ya. Depende. Endavant amb el vídeo. Hola, somos Jairo, Carla y Laura, somos integrantes del Centro Gallego Airiños de Nosa Galicia de Santa Coloma de Gramanet y estamos aquí para desearos a todos que tengáis una feliz fiesta. Además, somos nacidos en Santa Coloma, somos colomenses y año tras año esperamos las fiestas mayores con muchas ansias. Así que recordad, pasaros bien y además intolerancia cero. Doncs al final sí que ha entrat el vídeo. I tenim un vídeo molt especial que ens agrada molt perquè hi ha la trobada de puntaires, saps que es reuneixen tot un seguit de gent a la plaça de la Vila i es posen allà a fer punts. És una cosa supercuriosa. És una cosa que jo he après aquest any. Potser és un crim, jo que estic dient, però... Ja, i jo tampoc no ho coneixia, però és cert que un cop ho veus és realment meravellós. A més, hi ha relleu de noves generacions que ho fan. Enganxa. Sí, buf... Uf, podem posar el vídeo de la trobada de puntaires per oblidar això. De les tradicions de la cultura catalana, es poden fer caritats paravelles treballant. Un camutxat per la colla jove d'antimonis de Santa Coloma de Gramenet. Recordant taules aquí dins de la festa major de Santa Coloma 2019.
Festival de la Compañía de Danza Española y Flamenco a las 6 y mitja en la balada Plaça Pau Casals. Yolanda Moreno i els seus alumnes de la Vila Plaça de l'Església per la Fonda Infantil pels petits. Curioso, muy curioso lo de los containers. El año que viene pienso ir y verlo in situ. Yo es que tengo la sensación de que me estresaría. O sea, yo cuando me pueden hacer una actividad tranquila y me dicen que tengo que estar tranquila, me estreso más. A mí me pasa con el yoga, por ejemplo. Sí, te estresa el yoga. Lo hice una vez, no le di más oportunidades. Pero tampoco. Eso es porque con el incienso te mareas y no recuerdas bien. Sí, bueno, es igual. Bueno, sí, pasemos a... hemos sido reincidentes un par de veces dando paso a vídeos que no estaban preparados. Sí. Pero no era en vano. No era en vano. Porque nuestro compañero Salva estuvo ayer grabando a uno de los grupos estrella de este año, que es Reincidentes, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí todo es súper intencionado. Vamos a ver qué hizo nuestro compañero Salva viendo a Reincidentes. Ahora algo que es periodísticamente muy relevante, que es que había unas imágenes de un culo. Y esto en televisión consideramos que siempre vende, pero como nuestro compañero Salva es ahí un hombre estudiado... Nos hemos autocensurado. Claro, se ha producido un caso de autocensura y no hemos puesto las imágenes del culo por una cuestión de ética profesional. Bueno, vamos a decir que el culo
se enseñó a propósito. Sí, sí, sí. No, no fue que nosotros fuimos ahí a bajar. O sea, no, no tuvo que ir al pool lila, por favor. Que no nos vengan a buscar. Que no se active ningún protocolo. El culo estaba ahí en un espacio público. Era parte del espectáculo. Formaba parte del espectáculo. Es decir, el derecho a la información hubiese avalado el culo, pero no obstante, nosotros nos hemos autocensurado y no hemos puesto el culo. Exactamente. Siguiendo con reincidentes, si alguien es reincidente en la escena colomense, es Javi Jareño y hemos podido estar con él esta mañana, así que vamos a enseñaros un poquito qué es lo que nos ha contado. Bueno, pues tenemos aquí a Javi Jareño, que nos ha contado que se coló en un concierto de Juárez, así que queremos empezar un poco con esta anécdota y que nos cuente qué pasaba por allí. Pues el viernes José Antonio Juárez y su banda hicieron su concierto de la Fiesta Mayor en la Plaza del Reloj, un bolazo. Se nota que tienen mucha trayectoria porque estuvieron 2 horas y media allí dándolo todo. Y José, como es, ¿no?, pues fue muy generoso y quiso que compartiera con ellos escenario en su canción Supervivientes, que yo grabé ya en su disco que salió hace poco, unos meses, que se llama Selfie. Y la verdad que fueron 5 minutos mágicos, ¿no? Los puretas, cuando cogemos la guitarra, vibramos. Quisiera que matizaras esto porque antes has definido tu expresión en aquel momento como cara de primo. Entonces nos gustaría que explicaras un poquito también delante de los que nos no están viendo. No se os puede explicar todo, ¿eh? Bueno, lo que hablaba es que los creadores, y yo conozco más a los músicos, ¿no?, dentro de todo el abanico de personas, de artistas, cuando subimos a tocar o cuando cantamos, tocamos la guitarra, se nos pone cara de niño, cara de primo, ¿no? Y estaba viendo yo a José el otro día disfrutar y haciéndonos disfrutar, y tenía cara de primo, cara de niño, risueño, ¿no? Y yo subí luego y más cara de primo tenía. O sea, era un regalo de esos que te da la vida, ¿no? Nos comentabas también que uno de los momentos que recuerdas con más cariño, y ahora que estamos en Fiesta Mayor, pues viene al caso, es una actuación en la Plaza de la Vila en el año 2011. Sí, 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 la verdad que eso fue como, no sé, fue como... Yo que siempre estaba en la Plaza de la Vila cada año, ¿no?, con esa alegría de ver los grupos, con esa alegría de ver a gente que no ves en todo el año, que es para mí lo más interesante de la Fiesta Mayor, pues cuando se contó conmigo, con mi banda subí arriba y fue un regalazo, porque yo veía a la gente tomarse las copas y estar ahí escuchándome, y es lo que hacía yo cada año, ¿no?, y lo que sigo haciendo, cada vez menos porque ya estoy un poco cascado. Fue algo mágico, fue muy bonito tocar para la ciudad, en el mejor recinto de la ciudad, no lo puedo olvidar. ¿Y qué prepara ahora Javi Jareño después de 5 discos, después de un montón de colaboraciones con distintos artistas, de aparecer en muchos eventos de la ciudad? Ahora seguro que hay algo que está ahí, digamos, en la línea de salida. Pues mira, este otoño la verdad que hay cositas bonitas. Mira, empezamos el viernes 20 en el Yesterday. Yo y mi compadre Osuna, un gran músico de la ciudad, vamos a hacer un concierto solidario para la Asociación de Vecinos de Canfranquesa. Luego en octubre tengo un concierto con mis temas en la Sala Mediterránea en Barcelona. El 30 de octubre hacemos un concierto solidario organizado por la Asociación Universágata de Visibilización sobre el Autismo, de la que soy socio y activista hace 5 años, y estaremos allí Tori Spars, Cris Juanico, yo, Joan Blau. Será una cosa linda. Luego en noviembre toco en la Sala New Feed y tengo un concierto en el Ateneu de San Feliu. Estoy acabando de componer algún temilla y bueno, mi idea es en el 2020 intentar sacar otro disco y seguir dando un poco la paliza, ¿no? Has hecho referencia a algunos eventos solidarios, y es que otra faceta de Javi Jareño como artista también es este compromiso, ¿no?, contra el bullying, por ejemplo, o también sacaste un videoclip con Alquimistas hace relativamente poco. Con Alquimistas te diría que ha sido una experiencia maravillosa. Un poema realmente bonito que me regaló Marta Pérez y Sierra, que yo musiqué, que Alex Mas, nuestro director y nuestro crack de la ciudad, hizo poesía visual, y que los maravillosos artistas que son Alquimistas, de los que me siento muy orgulloso de ser amigo y ser parte de esa familia, pues yo quise que lo protagonizaran, ¿no? Y creo que ha quedado algo realmente bonito. Ellos son una compañía de teatro inclusivo, pero cuando están en escena están al nivel de cualquier otra compañía. Y te diría incluso que algo más. ¿Por qué? Porque ellos son verdad siempre, fuera y dentro del escenario. Y tú que eres actriz sabes que en el escenario suele haber mucha verdad, pero abajo no todos la tenemos. Y ellos, al tenerla todo el día en el escenario, en la interpretación, se multiplica. Me siento muy orgulloso de ser parte de la familia Alquimistas. Y al final el tema de la solidaridad es que es hoy por ti, mañana por mí. Y al final aquí nos salvamos todos, no se salva a nadie, quiero decirte. Lo veo tan evidente, ¿no?, que no creo que haya que explicarlo mucho. Hemos visto también alguna colaboración en favor del pueblo saharaui, ¿no? Bueno,
nuestro país tiene una carga emocional y una, yo te diría que una deuda moral con el pueblo saharaui. España fue la potencia colonial, ¿no?, que estuvo en el territorio del Sáhara Occidental, que en el año 75, en lugar de salir de allí, como se debía hacer, evidentemente, y darle el control de ese país a sus habitantes, pues por extrañas estrategias de palacio y por extrañas maneras turbias de la política internacional, salió corriendo de allí y dejó que el reino de Marruecos o que el Estado marroquí, yo no hablo de marroquíes, no tiene la culpa del pueblo de nada, nunca, pero bueno, ocuparan aquello de muy mala manera, llevaran al exilio a Tindouf y a los campos, al pueblo saharaui, y creo que tenemos que dar todo el apoyo posible y que en algún momento se haga ese referendo de autodeterminación que se lleva preparando por la UNIRSO hace 30 años y no se llega a hacer nunca, y evidentemente con el censo del año 75, ¿no? Es otro de los temas pendientes de la justicia mundial, pero bueno, la verdad que no soy muy optimista, pero me pidieron una canción y por supuesto, ¿no? Bajamos ahora de nuevo a política local, no tanto para hablar sobre política, sino sobre la situación de la cultura en Santa Coloma, porque sabemos que cada vez más hay artistas locales, hay muchísimos cantautores, todos colaboráis entre vosotros. Tú que llevas ya muchísimos años en, sí, en yo la soy escena, el abuelo. En la escena local, no quería decir el abuelo. Ya lo digo, ya podemos, lo digo yo. El tío enrollado. Eres el abuelete, el abuelete. El padrino que te trae el regalo. Yo cuando tenía 25 años ya decía que era un pureta, ¿eh? A mí siempre he hecho apología de esto. Muy bien. O sea, vamos a apología también de la tercera edad musical, entonces. Como parte de la tercera edad musical. Llámame Compay Segundo. Vale, sí, bueno, Compay Segundo igual ya nos queda un poco lejos. Pero podemos hablar de una tercera edad musical, en todo caso, que tendría un punto de vista capaz de valorar cómo está actualmente la escena. Tercera edad musical. O como decimos Iván Vilches, Chay Villena, Lozanito y yo, los pleistocenos. Pues hemos tenido somos aquí a todo el Jurassic Park. Hombre, y damos bien, ¿eh? Ayer dieron Jurassic World en el cine de la... Estamos en nuestro momento. Erais los actores de doblaje de la película de Cinema La Fresca. Es nuestro momento. Los dinosaurios. Eres como persona que tiene ya muchísima experiencia. ¿Cómo ves la situación de la escena musical local en Santa Coloma? ¿Has notado una evolución? ¿Hay mayores colaboraciones cada vez? ¿O al contrario, cada vez es todo el mundo más ególatra y nada de Mira, nada? Mira, sinceramente te diré que es algo que siempre he vivido, al menos desde mi punto de vista, ¿no? Que siempre ha habido muy buena onda entre los músicos de Santa Coloma, ¿no? No he visto esos problemas de divismo de que se habla a veces. Yo personalmente tengo muy buena relación con los músicos y con las músicas de la ciudad. Nos va a atropellar un coche, ¿qué te parece? Esto será trending topic, ¿eh? Sí. El abuelo ya se ha acabado. Pongámonos en medio, llamemos siempre a la PM, por favor. Siempre he visto muy buena relación. Soy amigo íntimo de muchos de mis compañeros, ¿no? Creo que hay una complicidad y una camaradería muy sana. Y eso creo que es algo que hay que reivindicar y es algo que nos va a hacer avanzar. A partir de aquí, pues bueno, la creatividad. En un mundo en que cualquier actividad ya es difícil de llevar a cabo, ¿no? Incluso actividades de primera necesidad como es trabajar y como es poder mantenerse con dignidad, pues el tema artístico es muy difícil siempre que genere unos ingresos. Pero creo que tendríamos que quedarnos con el tema de los felices que nos hace, ¿no? Y volvemos a eso de la cara de niño, de la cara de primo. Creo que los compañeros y compañeras, al menos de la música local, hay una comunidad muy bonita. Bueno, nos están viniendo a buscar, nosotros lo sentimos, lo hemos hecho lo mejor posible, algo ha dicho vemos Javi. Que nos van a detener. Yo creo que en el concierto de Juárez no desafiné, pero bueno, si fue así, ¿tú José, lo siento. ¿Crees que es por nosotros? No, seguro que no es por nosotros, no. Desgraciadamente seguro que no es por nosotros. Andrea, me he encontrado en el bolsillo el papelito cutre que ayer teníamos camuflado dentro del programa para que no se viera tan mal en cámara, con la batería de preguntas que le hacemos a muchos de los artistas. El papelito cutre, vale, sabes que yo no lo llevo en el bolsillo. El papelito yo le hago las puntas a Javi, que yo creo que puede ser una persona con una rápida asociación de ideas. De acuerdo, nosotros yo le pondré vamos el micro. A decir conceptos de la fiesta mayor y tienes que decir lo primero que te venga a la mente, aunque no tenga sentido. ¿Te parece? Vale, me parece bien. Salva, ¿qué pasa? Estos chavales son muy vivos, ¿eh? Esto, mara meva. Ayer escondíamos el estado en el que teníamos sí, la te chuleta. Sí, lo teníamos así como sí, en medio del real. Programa para darle más real. Glamour, pero ahora ya... Por lo menos no tiene ya... la mancha del chorizo, que también acompaña Hombre, siempre que, el claro. papel cuadriculado. Hay que merendar, estáis muchas horas, hay que merendar. Bueno, la primera palabra sería corretapa. El fin del mundo. Sintunecha. Rock and roll.
Cursa popular. Qué cansado. Más Fonollar. Muchos recuerdos. Piro musical. No lo he visto nunca. ¿Es un buen año para empezar? Pues mira, igual me lo pienso. Festas alternativas. Habaneras. ¿Personaje colomense? José Jareño. ¿Tu padre? Sí. ¿Migada popular? Bon Profit. ¿Feria de atracciones? Me mareo. ¿Y Javi Jareño? Un colomense que intenta no hacer daño a nadie. Pues muchas gracias, Javi. No sé si se te queda, Andrea, alguna cosa en el tintero. Bueno, yo la única curiosidad que tengo es saber dónde vas a estar esta noche. Porque nosotros vamos diciendo el programa siempre de qué va a ocurrir en la fiesta de mayor hoy. Entonces, si nos puedes comentar tus planes, pues por mira, si alguien quiere coincidir contigo. Como esto es como una boda, que nos vamos encontrando todos, pues así ya te buscan bien. Pues mira, yo con Jati y con mi chica habíamos pensado de ir un ratico a la feria, a media tarde. A marearte. Sí, pero bueno, ella le dice que le gusta eso del barco que va para arriba y digo, pues cariño, yo abajo me quedo, sí, y te grabo. Hombre, si está en el barco puedes hacer así con un pañuelito. Yo voy al cojo lo de los autochoques, eso, los choques, ¿cómo decía? Coches molones, decían en Extremadura, los coches molones. ¿Ves cómo venía la policía por nosotros para detenernos? Pues muchísimas gracias, Javi, gracias por estar con nosotros. Y gran trabajo cubriendo nuestra fiesta, ¿no? Gracias. Nuestra viada, gracias a vosotros. A seguir disfrutando. Acabem de veure l'entrevista amb en Javi Jareño i ara passem a parlar de la programació, perquè nosaltres demà no estarem aquí, però sí que continuarem pujant vídeos. Podreu entrar, exacte, podeu entrar al web a més a mirar el programa per si teniu qualsevol dubte. I tindrem en primer lloc dos espectacles en el marc del UAU. La Kermés, a l'Irrisorio. Que comentarem, la Kermés és a les 12, al jardí de Can Cisteré. Exacte, perquè la idiotesa no té límits. Ernesto R., un fanàtic dels jocs i de les fires, viatja amb el seu carro Kermés ambulant, no sé si ho estic pronunciant bé tot plegat, la roda de la fortuna gira i el lloc comença, missions impossibles de realitzar i la sorpresa que cada número serà únic davant d'un públic que també serà part del deliri d'aquest personatge. I si teniu tres segells, doncs aquest pot ser el quart per entrar al concurs d'un any gratis de programació infantil al Sagarra. Exacte, amb la butlleta UAU. I també tenim un altre espectacle en el marc del UAU, que és l'Envà. Sí, a les 7, al pati del Mas Fonollà. Amer i Àfrica, Circ Sia. Tenim, a més, el recital poètic d'Amics de la Poesia de la Ciutat, que és una hora abans, a les 6. Al centre Can Cisteré. Sí, que al centre de Can Cisteré sempre sabem que és pintura, poesia, són arts una mica més plàstiques, per dir-ho d'alguna manera, no? I aquí mateix, al Pompeu Lab, des d'on estem mantenint el programa, a les 6:30 tenim Rock and Lab. Recordem que el carrer Pompeu Lab es troba al carrer de Pompeu Fabra 22 i es tracta d'un berenar de festa major amenitzat pel grup Cara B, que seran èxits dels 80. Per tant, això, Marcos, a tu et queda bé perquè és de la teva generació, t'hi pots apropar. Diguem-ne que és de la dècada quan vaig néixer, però els meus records comencen als 90. Vaja, però tu ets una ànima més vella. Això sí, això és veritat. És retro, com a persona. I abans del Plat Fort, que comentaràs tu, tenim una audició de sardanes amb la Cobla Bisbal Jove, organitzada per els Amics de la Sardana. Exacte. I serà a les 7 al Jardí de Can Cisteré. I després tenim un clàssic que hem fet servir a la bateria de preguntes amb els convidats, que és el Piro Musical. A 11:15, al Parc de Can Zam, com sempre tindrem la pirotècnia, esperem amb música i amb música que se senti, i esperem sobretot, sisplau, que no es cremi cap arbre en el marc del Piro Musical, perquè últimament tenim una mica de ratxa amb el tema dels arbres i ja en tenim. Segur que aquest any tenim més sort. Exacte, i si no, com que hem llegit les normes del correfoc al revés, la gent quan vegi foc tirarà aigua des dels balcons i ja s'acabarà. Ja s'acabarà l'incendi amb la col·laboració ciutadana. Exacte. Ves que en el fons havíem de tancar el cercle. I finalment el Plat Fort. El Plat Fort, el que dèiem. La Rosario, a la plaça de la Vila, a les 11 de la nit. Un d'aquests noms que no deixen diferent a ningú quan es programa, quan s'anuncia el cartell de les festes, de la festa major, doncs Rosario, també ha estat un d'aquests. Això acabarà com el Rosari de l'Aurora. Sí, també ha estat un dels objectes de debat, perquè hi ha gent que l'encanta, perquè hi ha gent que no deixa indiferent a ningú. Clar, els de Badalona, que sempre els agrada colar-se a les festes de Santa Coloma, ells són badalonins, però sempre venen amb nosaltres, els encanta això de què fan a Santa Coloma? Doncs aquest cop serà la Rosario. Encara que ells ho tenen una mica
mica més difícil perquè demà no és festiu per ells, però a les 11 hauran acabat de treballar. Segur. Sí, jo crec que a les 11 ja poden venir al concert. Exacte. I aprofitem que estem una mica flamencs amb la Rosario per anunciar l'esdeveniment que es promovia en el bar de la iniciativa del CIVA de promocionar el talent femení, que és Nos Ponemos Flamencas al Mas Fonollà. Tenim un vídeo d'això. Endavant.
estilos de los que he vivido toda mi vida, pero siempre está el flamenco presente, aunque hay... Bueno, ya se verá, no puedo desvelar mucho porque tiene que salir en septiembre. ¿Habías actuado ya en Santa Coloma alguna vez? Sí, hemos actuado un montón de veces en realidad. Diferentes festivalitos, iniciativas y la verdad que sí, hemos actuado para tanto como para fiestas que ha organizado el ayuntamiento como para locales dentro de Santa Coloma. ¿Y qué te ha parecido la iniciativa esta del concierto este femenino, evidenciar el talento femenino aquí en la ciudad? ¿Qué te ha parecido? Bueno, para mí es genial porque hace falta que se nos dé voz, que se nos dé visibilidad. Siempre ha habido como un número muy grande de hombres encima del escenario, admirado por mujeres debajo de él, pero también es momento de que las mujeres seamos nosotras y perdamos nuestros miedos, nuestros prejuicios, que al final nos exigimos mucho porque se nos ponen unos parámetros demasiado altos, unas exigencias muy altas, y es necesario perderlos allá arriba como ellos siempre han estado. O sea que doy las gracias. ¿Participas habitualmente de la fiesta Santa Coloma? ¿Puedes estar aquí o por cuestiones de tu trabajo no puedes? La verdad que es la primera vez que nos daban un escenario que a mí me apeteciese. Sí que me propusieron al año pasado otro escenario, pero no me parecía que fuese el correcto para nosotros. Si soy sincera, y soy sincera siempre. Y esta vez me sentía como muy cómoda donde teníamos que estar y ese es el lugar donde tengo que estar. Así que es la primera vez en las fiestas mayores que toco en Santa Coloma. Vale, ¿y qué le desearías a los colomenses en la fiesta mayor? ¿Qué le digo? ¿Qué les deseas y qué les dices? Que la disfruten desde la paz y el amor, sobre todo eso. Que las disfruten muchísimo y que intentemos pensar en el pueblo, no en el ego ni en las peleas, sino en el pueblo, en la verdad, que es lo que somos y deberíamos de ser siempre. Muy bien, muchas gracias, Queralt. Nosotros, gracias. Yeah.
Donde teníamos a Miriam Romero y Pedro Salazar, de La Carmela, Casi Claret y Soleá Morente, y también hemos visto el implacable estreno de nuestra compañera colaboradora Cristina Vargas, que aquí hay que aprovechar para mencionar a todo el equipo, ya que estamos en el último directo. Pues sí, hemos tenido el segundo debut de la tarde, además del niño. Exacto. Que no quiere ir al Correfoc. Sí, que esperemos que el año que viene le haga más ilusión. Y luego teníamos a nuestro compañero Salva grabando los culos para luego censurarlos. Y a, que ahora no lo veis, pero nos está saludando al fondo, celebrando la autocensura. Y luego a su lado tenemos a Cristina, que se ha estrenado con el vídeo de Nos Ponemos Flamencas. Y tenemos a otra compañera también que hay que mencionar. Marina, es que me tapa una mesa de aquí. Marina, sí, Marina nos hace un gesto de victoria. Y tenemos también a nuestro compañero Tony, que está al mando de los carteles y que lo volvemos un poco loco, porque cuando nosotros hablamos del programa y vamos diciendo las cosas, él hacemos tiene que meterlo. Claro, hacemos flashbacks, porque somos nosotros muy, muy anglicistas en general y nos encanta todo lo que sea una palabra en inglés. Y también teníamos a nuestra compañera Sandra, que ha estado en la Kids Party. Sí, en la Kids Party, luego seguimos comentando, compañeros, que hemos tenido la suerte de tenerla en la fiesta mayor. Es una fiesta para niños en la que había música, taller de tatus, ¿y? Juegos, un burro catalá mecánic. Ahí está. El burro catalá mecánic. También esa había... aportación es un colaborador también casi del canal 150, el burro catalán mecánico. Un spy para nadons de 0 a 3 anys també hi havia. I la nostra companyera Sandra, com tu deies. Som-hi amb la Sandra, a veure què ens explica. Después de huir del fuego de ayer por la noche, he decidido bailar un poquito y me he venido al Mafonollar a la Kids Party. Vamos a ver qué se cuece por aquí dentro. Vamos. No, esto es el cual. Lo pasa que lo mueves tú y la gente hace como... Música, hay actividades como, ¿cómo se llama esto? El tango. ¿El tango? Tango. El tango se baila, esto también se puede bailar. ¿No te da miedo subirte aquí? Sí. Un poquito, ¿no? Pero hay que probarlo, ¿no? Sí, hay que probarlo. ¿Y te gusta que hagan una fiesta así para niños y lo paséis bien, juguéis? Sí, me gusta mucho. ¿Y qué es lo que más te gusta de la fiesta mayor? Uy. ¿La música te gusta? ¿Te lo pasas bien? Sí. Qué guay. A ver a quién tenemos más por aquí. ¡Ay! ¿Cómo te llamas tú? Arjara. ¿Jana? ¿Arcana? Con H. ¿Con H? ¡Oh! Dime algo, ¿qué te gusta más de aquí del Mafonollar? El espectáculo. ¿A ti te gusta bailar? Sí. A ver, baila algo. ¿Cómo bailas tú? ¿Te da vergüenza? Haz un paso de baile así, improvisado. No, mejor no, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta de aquí de la fiesta? ¿Los bailes, la música? La vaca. ¿La vaca? Pero si es un burro eso. ¿Te gusta? ¿Me lo enseñas? ¿Dónde está eso? A ver. Uy, uy. Pero eso da mucho miedo, ¿no? Yo no me voy a subir ahí, que me voy a caer. ¿Tú te has subido aquí? Anda. Ay, yo los zancos, madre mía, esta juventud yo no la entiendo.
Bueno, vamos a ver, seguir investigando por aquí, a ver qué tal. Aquí, paseando por el Mafonoyal, me he encontrado a un burro, al burro catalán, que la gente es muy valiente y se está... Mira cómo se sube. A mí me habían dicho antes que era una vaca y lo estoy comprobando que es un burro. Mira. A ver. Uy, cómo se mueve esto. Esto es como el tono mecánico, pero aquí personalizado. Madre mía, esta gente cada vez es más valiente. Yo aquí no me subo. Madre mía, mira cómo se mueve esto. ¡Ay, la niña, que se va a caer! ¡Qué bonito esto! Podemos encontrar los zancos, música... Y aquí improvisando los niños. Aquí en la Kids Party del Mafonoyal hay adultos, hay niños, hay gente de todas las edades, que es lo que importa, pasárselo bien y disfrutar de la fiesta mayor. ¡Epa, el meneíto! Madre mía, yo acabo de verte subida en el burro este. ¿Cómo te llamas? Martina, ¿a ti no te da miedo subirte en este burro? Un poquito. Pero no veas que bien te lo has pasado, que te estaba vigilando yo de fuera, ¿eh? Me he hecho daño. ¿Dónde te has hecho pupa? Bueno, pero eso son cosas que pasan. ¿Te lo has pasado bien en el burro? Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta de la fiesta del Mafonoyal? Los hula hoops. ¿Los hula hoops? ¿Tú sabes hacer hula hoop? Un poco. Pero aquí venimos a aprender y a pasarlo bien, ¿no? Aprender. Ah, pues es muy guay eso, ¿no? Qué guay. ¿Y la música? ¿Qué te parece que haya una música así para los nenes? ¿Una fiesta? Bien. ¿Sí? ¿Os lo pasáis bien, no? Me ha gustado el hula hoop y el burro. ¿Son tus cosas favoritas de la fiesta? ¿Y el año que viene vas a volver a la fiesta de Alt Kids? Sí. Qué guay. Muy bien, pues a seguir jugando, ¿no? ¿Y a disfrutar? Sí. Y adiós a la cámara. ¡Adiós! ¿Qué estáis haciendo aquí? ¿Estáis jugando? ¿Cómo se llama este juego? Lo acabo de conocer hoy. ¿Y estás jugando tú solo o con ellos? Y es como un futbolín esto, ¿no? No lo sé. ¿Tú cómo te llamas? Carlos. Carlos, madre mía. Puedes montar aquí un propio campo de fútbol, ¿no? Carlos. Qué guay. ¿Qué es lo que más te gusta de la fiesta mayor? El toro. ¿El toro? Pero que es un burro, a mí no me confundáis, ¿eh? ¿Qué? ¿Es un toro? ¿Un toro o un burro? Burro, es un burro. Un burro, ¿no? Madre mía, cuánta fiesta tenéis aquí montada, ¿eh? Os quejaréis vosotros. ¿Qué os gusta más de la fiesta, la música? En sí. ¿Y el año que viene vais a venir a la fiesta? Madre mía, qué guay que lo que tenéis aquí montado. ¿Qué más hay que aquí, aparte de esto y la música? Los zancos, ¿no? Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta a ti? El toro este que hay. Que no es un toro, que es un burro. Me estáis confundiendo, ¿eh? A ver si le voy a llamar luego Sirenita, al ano, yo, al burro, al toro, ya no sé lo que es. ¿Queréis decir algo a la cámara? ¡Adiós! ¡Adiós, cámara! Es aquí, ¿no? ¡Uy, está lloviendo cosas! ¡Se ha caído una pelota! ¡Madre mía! ¿Cómo te llamas? Berta. ¿Cómo? Berta. Berta, madre mía, ¿qué es esto que tienes aquí? Un caballo. Un caballito, pero ese mola más, ¿no? Ese se está moviendo todo el rato, yo no sé si subirme o no, ¿eh? ¿Tú te vas a subir? Luego nos subimos, ¿no? Luego nos subimos. Se ve más bonito desde fuera, ¿verdad? Dile sí. ¿Te lo estás pasando bien en la fiesta, Berta? ¿Te gusta la música? Nos lo estamos pasando bomba, ¿verdad? ¿Verdad? No hables tan rápido que no me entero, ¿eh? ¿Cómo se llama el caballo? ¿Le has puesto nombre? ¿Cómo se llama? Spirit. ¡Hala! Como el caballo. ¿No? ¡Caballeré! ¡Caballeré! ¡Madre mía! ¡Qué nombre más chulo lo has puesto! ¿Quieres que salga en el vídeo y lo despida el vídeo, el caballito? Sí. ¿Decimos que el caballito diga adiós? Venga, caballito, dinos algo. Se lo está pasando muy bien, ¿verdad? Se lo está pasando muy bien el caballito. Venga, despide el vídeo. ¡Adiós, caballito! ¡Hasta luego! ¡Muy bien! La comba. Va saltando la comba, aquí hay de todo. Asnitos, burritos, futbolines y cuerda. Madre mía, esta juventud yo no la entiendo. ¡Ole, ole! ¡Venga! ¡Dale! Madre mía, qué brincos pega. ¡Ole! El del futbolista. Madre mía. Más rápido, venga. Muy bien. ¡Oh! Yo antes te he visto a ti jugar con el fútbol. Estás en todos lados tú, ¿no? Sí. ¿Es tu deporte favorito el fútbol? No. Bueno, pero chulo, ¿no? Tú no te escapes, ven para acá. Te la pasas bien saltando, ¿no?
¿Tú saltas mucho? Sí. ¿Te portas bien? Sí. ¿Tienes que... porque tienes carapillo, ¿eh? ¿Cuántos saltos harías en un minuto? No sé. ¿100? No. No, ¿no? 20. ¿Qué es lo que más te gusta de la fiesta? Vaya fiesta tenéis aquí montada vosotros, ¿eh? Os quejaréis los nenes pequeños. Pero todavía no me he montado. ¿En el toro o en el burro? Porque a mí me están diciendo que es un toro. Yo creo que es un burro, ¿eh? En el burro. En el burro, ¿verdad? ¿Ahora te subirás? No sé. Si hay menos cola, sí. Bueno, pues a ver si te vemos por aquí saltando, ¿vale? Y cogiendo con el burro. Adiós. Hola. ¿Cómo te llamas? Daniela. Daniela. ¿Lo estás pasando bien, Daniela? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta aquí de la fiesta que os han montado? No sé, lo que sé. Me gusta mucho la música. ¿Y te gusta bailar? Sí, más o menos. Qué guay, madre mía. Antes he visto que aquí hay un burro, un toro, no sé, me están diciendo que es un burro. ¿Te vas a subir en el burro? No sé. No sé si mi hermano se va a subir porque además quiere él entrar, entonces no sé si entrará, sí o no. Te lo vas a pensar, ¿no? Se ve más bonito desde fuera el burro, ¿no? O el asno, o el toro, que no sé lo que es. Pues no sé, ya veré si me meto si o no. No lo pensamos, porque yo no sé si subirme tampoco, ¿eh? Ay, ay, se nos cuela una peonza, se nos cuela una peonza. Bueno, despide la cámara, de adiós. Yo estaba caminando por aquí y os he visto con ganas de explicarnos cositas. ¿Qué es lo que pasa en este sitio? ¿Qué estáis haciendo? Esto es una fiesta, una kids party, ¿no? Por lo que me han dicho. Sí. ¿Y qué es lo que hacéis aquí? ¿Bailáis, cantáis, saltáis? Pues jugamos. ¿Jugáis a todo? Todo. ¿Y cuál es vuestro juego favorito? Si tuvierais que elegir uno de todo el sitio, ¿cuál sería? Bueno, es difícil, ¿eh? Yo va, creo que este. ¿El bádminton este? Sí, el toro. No es un toro, es un burro. Eso, es verdad. Porque a mí la gente me dice que es un toro, es un burro, no sé qué creerme ya. ¿Y qué música más, qué os gusta de la música de aquí? ¿El baile, cantar? La música es... que ponen de mancha. De juventudes, ¿no? ¿Y me podríais hacer un bailecito vosotros? ¿Bailamos los tres así? ¿Así? ¡Muy bien! Y mientras bailamos decimos adiós a la cámara, mira. ¿Cómo os llamáis vosotras? Yo, Yana. Yo, Berta. Madre mía, ¿cuántas Bertas hay aquí? ¿Qué es lo que estáis haciendo en este sitio? Que hay mucha música y mucho baile. Estamos jugando y cantando. Anda, pero esto está muy animado, ¿eh? Porque yo venía aquí por la calle y empecé a escuchar música y yo voy a venirme aquí. Es una fiesta para niños, niñas y de todo el mundo, ¿eh? Sí. Es muy guay esto, ¿no? Sí, sí. Estaría bien que lo hiciesen todos los años, ¿verdad? Sí. Vamos a decir, por favor, hacelo todos los años. Claro. Está guay. ¿Y cuál es vuestro juego favorito de aquí? Yo el toro. El toro. Que no es un toro, madre mía, que me estáis mareando. El burro. El burro, madre mía. Que no me montáis. ¿Te da miedo? Claro, mejor bailar, la verdad. Me he montado dos veces. ¿En el burro o en el toro? En el burro. Ah, vale. ¿Y te gusta o qué? Sí. ¿No te has mareado? Porque yo ahí me subo y me mareo. Madre mía, yo es que se hace la gafa flu. Mira, ese niño se está... Madre mía, madre mía. ¿Y qué más? ¿Y si jugáis ahí, qué pasa? ¿Cómo se llama eso? ¿Sabéis cómo se llama? No. ¿No? No, lo de allí, lo de los colorines. No, no sabemos. Se llama rayuela. Tenéis que tirar una piedra y patacoja. ¿Queréis que hagamos un concurso? A ver quién gana antes. Venga, vamos a hacer un concurso, va. Venga, ¿vamos para allá? Vamos, chicas. Vamos por allí. A ver, a ver. Venga. ¿No sabéis cómo se juega? Tenéis una piedra y tenéis que ir saltando y evitar la piedra donde haya caído. A ver, ¿qué podemos tirar? No podemos tirar nada. ¡Hala, ya se ha colado! Bueno, más o menos. Ya veremos a ver si en otro juego somos mejores. Vamos a despedir a la cámara de... ¡Adiós, adiós! Bueno, yo he visto... ¡Uy! ¡Que se va con otra vez! ¡Dime! ¿Puedo saber qué día sacó? Pues a partir de mañana, lo más seguro que salga el programa. ¿A partir de mañana? Buscas en Facebook, Canal 150 Gramanet, como aquí, y saldrás. ¿Vale? Muy bien. Esta juventud me tiene loca, vamos. Yo vengo aquí y me siento como si tuviese 5 años. Después de la fiesta Kids Party está la Festa Jove, en la que tocarán varios grupos, entre ellos mi compañía de teatro La Máscara de Thalía, a disfrutar de bailecico con música de ayer y de hoy. ¡Hasta luego! En
hemos podido asistir a la fiesta de Sandra en la Kids Party y tenemos una noticia muy relevante que nos llega de parte de una de nuestras fuentes súper secretas de Protección Civil, que es que todos los heridos que ha habido hasta ahora son causados por el burro catalán mecánico. Entonces, nos estábamos planteando de abrir una franquicia de burros catalanes mecánicos porque le vemos ahí un nicho de mercado. Pero es lo único que nos frena. Hemos claro, dicho, pero... no es vocacional, pero es práctico porque seguro que la idea del burro catalán mecánico va a estar ahora en todas las fiestas. Se va a extender. Santa Coloma empezó con la inmersión lingüística y va a empezar también con el burro catalán mecánico. Y hablando de burros, un burrito catalán muere cada vez que alguien dice compañera. Pido perdón, me he dado cuenta al momento, pero estoy cambiando de idioma todo el rato. De hecho, aprovechamos para hacer una fe de ratas general. Nosotros hacemos un poco lo que podemos. Son fills de la inmersión lingüística. Intentem parlar bé tant al català com al castellà, però és cert que a vegades parlem castellà o catanyol. Això són coses del directe, però ens encantaria que tothom parlés bé tant català com castellà. Seria molt enriquidor per tots plegats. I en directe, ahir... En directe... Ahir a les 11. Estava hilando, sí. Però no sabia si continuàvamos con la classe ortogràfica no. O si era una entradilla. No? Era adelante. Una entradilla per dir el que va passar ahir a les 11. Ahir a les 11, al parc del motocross. Amb la nit de rap, amb Eddie MV i amb Cor, per donar pas al següent vídeo que tenim, que és precisament d'Eddie MV. Quina casualitat. Doncs donem-li pas, doncs. Cosas que restan, si la suma de los años multiplica las promesas.
passem a una altra nit on va assistir el nostre company Àlex Mas, que és l'únic que ens faltava per veure. L'Àlex, vosaltres no el podeu veure, però és una persona que nosaltres tenim aquí amb una pissarreta on ens va donant indicacions. Per providencials. Això, a vegades, sí, providencials. Flash forward. De vegades les veiem una mica tard perquè estem empanats. Llavors, quan ens posem així una mica guenyos a mirar tot arreu, perquè estem buscant la nostra pissarreta blanca de l'Àlex. I ara passem a unes imatges de Bauma més se'n fa una, que és la nit de folk que va tenir lloc als jardins de Can Roig i Torres. Endavant amb el vídeo de Bauma. Aquí estaven les imatges de l'auditori Can Roig i Torra amb Bauma i Se'n fa una. Exacte, la nit de folk. I comença a fer-se l'hora del comiat, no? Una mica, però l'hora dels adeus. Abans podem recordar el que queda encara de programa, el que queda per gaudir, perquè no acaba la programació. Exacte, la cobertura en directe del canal 150 s'acaba, tanmateix ens continuareu trobant als carrers enregistrant imatges que després es penjaran, podreu entrar al web a consultar el programa i podreu veure els nostres programes també a Facebook i a les xarxes socials. Recordem breument que demà dilluns 2 de setembre continuem tenint el UAU, l'espectacle per a totes les famílies, el circuit d'espectacles, que també tenim el famós piromusical, que tenim el plat fort, la Rosario, i això per qualsevol dubte podeu consultar al web del canal 150. I abans d'acomiadar, doncs, volem agrair a tot l'equip que ha estat amb nosaltres per la seva tasca, per haver fet les coses tan fàcils per nosaltres. Exacte, i per la seva paciència amb els nostres acudits dolents. I felicitem-nos per la tasca de retransmetre també, de retransmetre la... No? Fas una autofelicitació. En comptes de fer una autocrítica, que és el propi, fem una autofelicitació. Home, s'ha de dir tot. De nada, Àlex. Gracias a ti también.
L'any vinent més cobertura indirecta, demà més cobertura, demà més Exacte. Festa major de Santa Coloma i millor i millor que amb nosaltres. I comencem. Sí, amb la nostra absència comença l'autèntica Festa Major de Santa Coloma. Gaudiu-la molt. I després de la traca final del piromusical i de les cançons de Rosario, doncs començarà el compte enrere per la propera Festa Major i a veure qui participa, no? Exacte. Ens veiem a la propera Festa Major, com a mínim des del canal 150. Gràcies.